estamos nuevamente con ustedes, mis muñecas, mis muñecazos, todo el mundo a comenzar a participar, a marcar nuestra multilínea, nuestro WhatsApp, hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás, porque ya estamos listos y preparados un día más con paz, con alegría, con felicidad para todos ustedes. ¿Cómo estás, Luis Enrique? ¡Muy bien! Me encantadísimo estar este día maravilloso compartiendo con toda la gente que está en casita. Por favor, no le cambie. Por favor, póngase muy, muy... ¿Cómo listos. Se dice la palabra? Listos. La palabra está... Pues, dije, otra no. Digo, sí, se vale, no se vale. Póngase listos, de verdad. Un saludo a todas las personas que nos mandan saludos. Muchas gracias. No se preocupen, por favor, porque me mandan muchos mensajes. Oye, Luis Enrique, no me gané nada. Hay que seguir participando, por favor. Mándenos sus mensajes, por favor. Vamos pues a estar que muy digan abusados. Que se quieren ganar. ¿Verdad? Es que me claro. dicen, Luis Enrique, no me gané nada. Y yo, mira, comunícate al 17-400-906, de verdad. Sigue insistiendo, hay que hacerle la barba a Fanny. Yo que usted le haría la barba. Fanita, eres la más hermosa, la más linda. ¿Me vas a dar un regalo? Claro que sí, con mucho, ¿verdad? Es Navidad, todo se vale. Muchas gracias a toda la gente que está en casita y pues súper feliz de estar con todos ustedes. Muy buena vibra y que Dios los bendiga. Yeah. ¡Nuestro chef! Luis Gerardo, ¿cómo está, mi chef? Bien. Dice sí, gracias. Pasta, espagueti, muy bien. Ah. Perfecto. ¡Qué rico! Bueno, vamos a saludar en estos momentos a toda la gente de Radio Asir 850 AM. Buenos días, Alberto. Buenos días a todo nuestro hermoso público de arriba, corazones. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí al 3330-1106. Nuestro WhatsApp que ahorita vamos a cantar y redes sociales que se pueden integrar a nuestra página, Luis Enrique. Fíjate que es muy fácil y muy interesante. Definitivamente todo mundo agarra nuestro celular y nos conectamos. Hay que comunicarse con nosotros en Facebook como programa Arriba Corazones. Es muy fácil y muy sencillo estar en contacto con nosotros. Visite nuestra página y compártala, por favor, como www.arribacorazones.com.net o .mx. Ahí vamos a transmitir el programa completamente en vivo, terminando el enlace del maravilloso, por favor, programa en Radio Asir 850 AM. Conéctese con nosotros en www.arribacorazones.com.net o .mx. Está muy Así fácil es. Estar con nosotros. ¡Bien! ¡Bueno! Todo mundo a participar y vámonos inmediatamente a saludar y felicitar a toda la gente que cumple años, sí. algún aniversario importante que celebrar. Hoy es santo de las Lucías. Ayer Lucía. Las Lupitas estuvieron a todo lo que da, qué bárbaros. El mundo de fiestas, de pachangas, los restaurantes llenos, bastantes pasteles, en fin. Pues hoy vamos a regalar dos pasteles, uno para Lucía y otro para las Lupitas. ¿Qué ¡yay! Les a comunicarse con nosotros aquí al 3330-1106. De pasteles especiales Santa Cecilia. Y vámonos al significado del nombre. Venga. Adelante con esto. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. 13 de diciembre, Lucía. Significado, la que nació a la luz del día, de origen latino. Características, es alegre, sensible y muy arraigada a sus afectos. Es perseverante cuando se propone algo y es muy buena amiga. Se puede confiar en ella ya que es muy leal y sincera. Amor, es demostrativa y le gusta la armonía de una pareja estable. Muchísimas felicidades a todo nuestro hermoso público. Arriba ese ánimo, arriba corazones y cantamos nuestro WhatsApp en estos momentos a la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. ¡Bravo! ¿Para qué sufre Hay la que gente? Ser felices y contentos. Totalmente. Yo agarro mi celular, 17-400-906. Saludos a todos. Saludos al doctor George, que no ha llegado. ¿Qué creen? ¿Qué no, no, ya llegó el doctor No, ya George. Llegó. Véngase aquí está. Para acá, mi venga, muñeco. Venga, Chiconchu, venga. Usted, véngase. Es el más, de los más queridos aquí en el programa. ¿Cómo está, doctor George? ¿Tiene micro? A ver, hable. No, saluda a la gente. Muy bien. Fíjese muy bien. Le vamos a pasar mi micrófono y salude a toda la gente, que es el santo de Lucía. ¿Cómo ves? Ah, muy bien, Lucía. Perfecto. Mira nomás de quién. ¿Verdad? Sabroso, muy bien. Guapa, ¿no? ¿Qué dirá María Félix de Lucía Méndez? No sé. Sí, sí le gusta. Le cae bien. Se hallan bien. Algo va a decir porque bien. Porque es una diva, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo está? Pues como que decía María Félix que no era. ¿Qué tal el tráfico?
Hijo de la mañana. Y el estacionamiento. Los estacionamientos. ¿Por qué ponen botes? Pues aquí todo alrededor, o sea, yo presto mi espacio. Claro. Todos los demás, entonces hay espacios. Qué feo, ¿verdad? Qué feo que en Guadalajara se utilicen los botes. Para que usted les diga que necesita el estacionamiento y que se los tiene que pagar. Pero saque un billete y mire, le quitan el bote, pero inmediatamente. Pero no están, los ponen los vecinos. ¿Verdad? Sí. Y eso ni siquiera, oye, les damos una propina, que sea, pero... Pero no son dueños de la calle, pero sí nos sentimos dueños de la calle porque esa es mi propiedad, porque está fuera de mi casa. Estamos en diciembre y que se pongan las pilas los de los estacionamientos, sí, y nos viene. Que nos abran las callecitas, por favor, ¿verdad? Para que nos dejen estacionar, ¿verdad? Sí. Doctor Jorge, ¿qué tema vamos a tratar hoy, doctor? Hoy vamos a ver fibrosis. Fibrosis, dentro de la podología, sí. Para que comiencen a participar con nosotros y hacer sus preguntas con el doctor Jorge, nuestro podólogo. Exactamente, me parece muy maravilloso. Bueno, vámonos inmediatamente a todos los regalos que tenemos hoy en Arriba Corazones para que usted comience a participar. Vámonos a Cinemex, la magia del cine. ¿Por qué va al cine usted? Porque hoy Cinemex es 2x1. En Cinemex hay muy buena cartelera y mañana en Punto Sao Paulo solamente pagará 100 pesos. Fabuloso, hay que ir a Punto Sao Paulo. Buenísimo, ya tenemos, doctor, nuestro asientito. ¿Por qué vamos al cine? Bueno, pues las palomitas, el cafecito, el lugarcito, la franelita y sobre todo los estrenos que tenemos. Es maravilloso. Fabuloso, ¿eh? ¿Quieres quedar bien con tu pareja? Definitivamente vete a Cinemex porque tenemos los mejores estrenos, las mejores películas para ti. Cinemex, la magia del cine. Recuerda que tenemos pases dobles para todos ustedes. Comunícate con nosotros al 17-400-906-3330-1106. Cinemex, la magia del cine. Y vámonos inmediatamente a la Arena Coliseo. Hoy es martes de glamour en la Arena Coliseo, que nos vamos a ir con todos los amigos. Sí, yo le voy a ir a los rudos completamente, les voy a gritar como debe de ser. A mí me encanta de verdad disfrutar de estos grandes gladiadores, porque de verdad es un gran deporte. Recuerda que Arena Coliseo de Guadalajara, estamos en Medrano 67, martes de glamour, y este domingo también va a ser familiar, así que no aprovecha estas vacaciones solamente en Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Y qué les parece si hacemos la combinación con Tapatío Tour y la Arena Coliseo? Porque el día de hoy Tapatío Tour te da un recorrido a partir de las 6 de la tarde y después te deja en la Arena Coliseo. Hay que participar, acuérdese, tenemos pases dobles para Tapatío Tour, tenemos pases dobles para la Arena Coliseo para hoy, martes de glamour, y tenemos para Cinemex, la magia del cine. Y Bolerama Tapatío, ¿qué le parece, doctor Jorge? Hay que ir a hacer unas chuzas, espera. Si no vamos, no vamos a practicar y no vamos a ver realmente esa experiencia, esa adrenalina que se siente a la hora que vemos esa línea hasta allá y decir, híjole, las voy a tumbar todas. ¿Sí la tiene? Y sí, le atiné. Y me voy primero por la rayita del medio y después ver cómo le hacen algunos cuando la dan curvita y cuachusa. Así debe de ser. Pues tenemos también sus pases, ¿qué les parece? Exactamente, 3 domicilios. Por favor, comunícate con nosotros, pide tus pases aquí en Arriba Corazones. Hay que aprovechar estas vacaciones porque ya los jóvenes, los niños, todo mundo están de vacaciones. Ya puede ser esta semana o la próxima también, pero es importante que ustedes comiencen a participar y se vayan de veras. Aprovechen todo lo que les damos dentro del programa de Arriba Corazones. Y tenemos pasteles especiales. ¡Santa Cecilia! Comunicarse, mis muñecas. ¿Cantamos otra vez el WhatsApp? Claro. Venga. Bueno, muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. 17-400-906. ¡Bravo! Mira, Ceci. ¿Qué pasó? De ahora vienen uniformados. Ah, los camarógrafos. Caray, de veras. Vienen iguales. ¿Es el uniforme oficial? Es camisa. Se telepatearon, ¿no? Rosa con pantalón de mezclilla. Con se pusieron de acuerdo. Pantalón de mezclilla. Se ven guapos. Se ven bien, guapetones. Muy bien que se ven, muy bien. Vámonos a la frase del día, señor profesor. La frase del día. La frase del día. La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo y por eso todo es más suave y más hermoso. Norman Vincent Peale. ¡Muy bonito! A ver, qué bonita, doctor, frase, ¿verdad, doctor? De veras hay que tener esa varita mágica para que el mundo sea más suave y hermoso. Yo lo estoy sintiendo. Ay, estoy sintiendo, ¿sí lo siente? Esa nave. Claro que sí. Desde el día de la convivencia que tuvimos aquí. Qué padre. Como que nos motivó a que todos estos días sean así mágicos. Yo quiero que le den un mensaje precisamente por lo que está diciendo. La Navidad agita una varita mágica. A las personas que de repente están deprimidas o sienten algo muy
que los oprime en su corazón. Un mensaje bonito que les cambie un poquito de vida. Sí, claro, que un momento no pierdan esa esperanza, esa fe, pero lo más importante, el mensaje no es para ellos, sino para todos nosotros, que les hagamos sentir ese momento, que todos los que estamos a su alrededor los hagamos vivir. Que si nos levantamos el día de ahora es porque tenemos una misión muy importante, que vivirla al máximo. Definitivamente, a veces nos quejamos de una cosa que tiene solución, ¿verdad? Claro. Y hay que utilizar precisamente esa varita mágica, la varita mágica que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Un aplauso! Bueno, ya está con nosotros la Barbie. ¿Cómo está mi Barbie? Buenos días. Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí otra vez, otro martes con ustedes. Y el día de hoy les traigo algo padrísimo porque, como sabemos, estamos en las posadas, se viene la Navidad y les voy a enseñar cómo vamos a realizar un spray fijador de maquillaje completamente casero. Padrísimo, súper económico, ¿verdad? ¿Cuánto Así vamos es. A gastar en eso? 30 pesos. 30 pesos, señora. Así que definitivamente Barbie siempre se preocupa por todos ustedes que tengan la mejor economía. Así que no se preocupe porque tenemos la solución para todos ustedes. Muy al ratito, váyase por una hojita y una pluma. ¡Oh! Oigan, el fin de semana estuvo espectacular, bueno, el viernes, porque la familia Coca-Cola siempre está con nosotros. Exacto. Y la familia Coca-Cola siempre nos da invitaciones muy importantes para toda la familia, y sobre todo en esta temporada navideña. Tuvimos el viernes el encendido del árbol de Coca-Cola. Observen totalmente, y para nuestro público de radio en estos momentos, que sepan que ya tenemos el encendido del árbol de Coca-Cola, que está espectacular. Ay, totalmente. Mamá. Hay que ir a visitarlo, definitivamente. Ceci, es muy importante porque son unas tradiciones y que el gobierno se preocupe porque todos los tapatíos tengamos esto, es muy importante. Y Coca-Cola nos hace realidad este sueño maravilloso. Exactamente. El encendido del árbol de Coca-Cola ya está presente desde el viernes pasado para que nuestro público acuda inmediatamente, que es algo espectacular, doctor. Siempre nos dan el encendido del árbol con diseños muy diferentes. Claro. Ahora fue muy diferente este encendido en Plaza Las Américas. Y realmente es espectacular ver el juego de luces y verlo escenificado en ese arbolito. Vale la pena ir a verlo. Así Oye, es. Hasta parece chino, ¿verdad? Hermoso, muy, muy padre. Pues tenemos una entrevista especial, un reportaje sobre este encendido. Nos vamos inmediatamente. ¡Adelante! ¡Yay! Bueno, pues que estamos aquí con nuestra amiga, ¿se llama? Norma. ¿Nuestra amiguita por acá? Karen. ¿Y nuestro amigo? Benito. Benito, como nuestro gran prócer de la historia, Benito Juárez, así es. Bueno, familia, amigos, ¿qué? No, aquí nos conocimos. Ah, miren, estos eventos también nos sirven para hacer nuevos amigos, estar más unidos como mexicanos, dejemos atrás los rencores, las peleas y todo. ¿Qué le hizo venir a este evento Coca-Cola y disfrutar de esta gala? Bueno, pues atraer a mis niños para ver el encendido del árbol, que les llama la atención, y pues los cánticos y todo esto, está muy padre. ¿Y qué nos puede decir, amigo, de la ópera? En unos lugares se paga mucho por escuchar estas notitas, y aquí nos lo traen gratis, Coca-Cola, el Ayuntamiento de Zapopan, ¿y qué piensas de esto? Pues es la primera vez que escucho la ópera, nunca se había escuchado aquí. Bueno, yo nunca lo había escuchado. Ya, ¿qué nos puedes decir? Entonces, ¿te gusta cómo se escucha? Sí, la verdad es la primera vez, nunca lo había escuchado yo. Voces angelicales de una bella dama, ¿no? Ándale, exactamente. Ah. Yo no soy de aquí. ¿De dónde vienes? De Veracruz. Pues un saludo a los amigos de Veracruz, ¿no? Adiós. ¿Quién tienes por allá en Veracruz? Trabajando aquí, porque ahí no hay... Está muy mala la crisis. ¿Y vienes solo a trabajar? No, ahora me tocó descansar. Hasta mañana entro. Ah, pues dice, pues yo me voy al evento del encendido Coca-Cola. Al cabo que es gratis. No, y gratis además. La felicidad es gratis, los valores son gratis, el amor es gratis, ¿no? Sí, también el amor, y el amor a todos los mexicanos y los tapatíos. Y como es gratis, hay que repartirlo en todos lados, por eso Coca-Cola nos trae una Navidad para todo. Para todo, ¿eh? Ok, pues continuamos en el estudio y más adelantito vamos a ver las imágenes del encendido del árbol Coca-Cola. ¿Cuál es su nombre, amiga? ¿De dónde nos visita? Elizabeth Bustamante, de Venezuela. ¡Venezolana, nuestra amiga! ¿Y qué anda haciendo por acá en Zapopan?
Bueno, estamos de turista y estamos aprovechando la oportunidad. De verdad, un placer compartir este momento tan fastuoso de la Coca-Cola México. ¿Qué nos puede decir de lo que ha visto en México? ¿Desde cuándo nos visitan? Oye, tenemos ya 2 meses aquí en México, empezando por su gente. Gente hospitalaria, gente de sonrisa, de brazos abiertos. Me encanta México, estoy enamorada de México. Pues, ¿y nuestro amigo qué nos puede decir de aquí de México? No, un excelente país, admiro mucho México, siempre he admirado México y me gustaría quedarme en México. Ese era nuestro sueño, venir de vacaciones y bueno, lo hemos disfrutado hasta al máximo. Y ahorita con este espectáculo más aún. Bueno, pues ya ven, amigos, aquí nuestros hermanos latinos que nos vienen a visitar desde Venezuela en este evento tan grandioso que hace Coca-Cola. Y estamos demostrando que es una Navidad para todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, como cada año ya está siendo tradición, su amigo y servidor corresponsal de Arriba Corazones, Huemán, les trae estas lindas imágenes del gran evento del encendido del árbol Coca-Cola, que viene teniendo aproximadamente más de 10 pisos de altura, más de 6.500 metros de cable. Es decir, de la Plaza de las Américas de Zapopan aproximadamente a Periférico Norte. Ahí nada más para que se den una idea de lo grande que es el trabajo, la dedicación de las personas que están trabajando para este hermosísimo árbol Coca-Cola. Y esta es una Navidad para todos. Pues seguimos en el estudio con Ceci y hasta pronto. 8, 7. ¡Qué bonito encendido del árbol! ¡Vámonos con toda la familia! Gracias, Weyman, por todo lo que hiciste, por favor, para el programa de Arriba Corazones. Grandes entrevistas, felicidades. Muy importante. Perfecto. Vámonos a Boutique Chardin, porque Boutique Chardin ya tiene toda la ropa que necesita para sus posadas, la Navidad, recibir el Año Nuevo, solamente con la mejor ropa de Boutique Chardin. Hoy les traje un abrigo. Impresionante, Ceci. Espectacular. Me encanta este abrigo. Elegante, definitivamente. El peludito ese, mira nomás. Qué bonito, ¿verdad, doctor? Yo no lo enseño, no, al ratito me va a salir cola. Ceci, van a querer a comprar abrigo. Váyase, doctor, porque yo me voy a quedar con un abrigo de estos. Ah, vale la pena. Yo me voy a quedar. Qué porque, bonito. Fíjate, le puedes quitar el peluche. Hermoso. O bien se lo puedes integrar. Porque de verdad te vas a ver completamente elegante. Aparte la solapa que tiene grande de un lado, que es color negro maravilloso, ya se ha destapado con esos botones maravillosos que tiene, por favor. Tiene unos botones, de hecho, te vas a ver completamente elegante. Los puños maravillosos, doblados, y el negro es básico, Ceci. Básico totalmente. Esto tenemos en Boutique Chardin, y toda la gente que haga mención del programa de Arriba Corazones tiene un descuento especial fuera promociones. Boutique Chardin, Avenida Hidalgo 1187, entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero, teléfono 3826-4675 y 3826-4468. Boutique Chardin, recuerden, hagan mención del programa de Arriba Corazones para que tengan su descuento especial. Y vámonos inmediatamente con el doctor George. Las mejores cirugías, especialistas en podología, el doctor George te atiende con las diferentes enfermedades de los pies, ¿verdad, doctor George? Definitivamente, mi Ceci, todos aquellos problemas de nuestros piecitos, ahorita que está haciendo frío, ese pie reumático, el pie diabético, algunos problemas de tipo articular, el famoso juanete, los dedos en garra, el pie del deportista, bueno, con la atención de nuestros podólogos, que van a hacer una atención primaria fabulosa, todos ellos con título y cédula, es una atención completamente profesional y segura, en donde además vamos a tener seguridad de todos los productos que estamos utilizando con su registro y la calidad que siempre nos da doctor George. Así es. Y les recordamos que el doctor George, pues ya lanzamos, ahorita ya les decimos a nuestro público que
que tenemos el día de hoy, exclusivamente la primera consulta totalmente gratis, ¿no, doctor? Es correcto, Ceci. Las personas que nos llamen el día de hoy al 36165711, 36165711, y mencionen nuestra clave fabulosa, los Bien Arriba Corazones, van a tener su consulta completamente de cortesía gratis. O bien diríjase a Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Así debe de ser. Ah, ya llegó, ya está aquí. María Félix, un aplauso a María Félix. Me encanta este recibimiento, de verdad, me fortalece el día de ahora, porque de verdad, es un día fuerte, decía Ceci. Oye, ¿qué reloj traes ahora? De nada más. Qué bárbaro. Este es carísimo de un leopardo maravilloso. Ándale. O sea, es maravilloso, mira nada. ¿Algún novio, algún pretendiente? Claro, el de moda, el que está de temporada ahorita, el de esta Navidad. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí, el de este invierno maravilloso, porque uno se pone muy caléndula con esta temporada, ¿cierto? No con el frío. ¿Qué es eso? No, caléndula es como cuando te tomas la caléndula para que de repente te baje el... Te prende. ¿Verdad? Te prende y luego te baja. Ah, bueno. No, es como cuando sube la leche y luego baja. ¿Entiendes? Ay, María Félix. Es como el dólar. Eso. Cada vez sube más, sube. Esa es la situación, ¿cierto o no? Aquí estamos con la Barbie, que ella tiene un testimonio muy fuerte de eso, ¿verdad? La caléndula, ¿qué es una reacción de la caléndula? Pues que sube y baja. ¿Me ¿verdad? Vas a explicar, sí. Eso es lo que quema. Me encanta, maravilloso. La caléndula directa quema, ¿verdad? Diluida te ayuda a muchas cosas. Eso, pero a mí me gusta así como extraída, directa, fuerte, extracto. Que me queme, viva, me confunde. Como debe ser, ¿cierto o no? Sí. Que nos confunda, porque si no te confundes, me confundí yo. Yo me confundí, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Es muy importante, de verdad, toda la gente que va manejando, pónganse muy alerta, por favor, porque ahorita hay mucho asalto en esta Navidad. Oye, pero hablaste de caléndula y ahorita nuestro chef se puso muy serio, no sé por qué. Sí, él le bajó el estado de ¿cómo se dice?, de conciencia. Concentración. Estaba nervioso. ¿Usted sí le gusta la caléndula? Pues prefiero el ponche. Sí, el ponche. Ay, qué rico ponche. El ponche. ¿Pero algún día se ha puesto la caléndula? Pues, no que yo recuerde, pero... ¿no? ¿Nunca en la vida? Nunca en la vida. ¿Más algún día se ha puesto caléndulo usted? Que yo recuerde, no. No, es cierto. Por favor, 17400906. La pregunta del día de ahora es, ¿usted cree que el chef algún día... ¿Se ha untado caléndula? Sí. Haga las preguntas, ¿verdad que sí? Posiblemente su mamá le aplicó caléndula cuando estaba chiquito y le dio sarampión. Claro. O varicela. Varicela, sí, me acuerdo que entonces me dio, en la varicela te han de haber bañado con jabón de caléndula y te han de haber dado fomentos de pues, caléndula para secar la varicela. Ya me hicieron reír. Son impresionantes. Sí, horrible. Sí, no. ¿Ya se ves? Lo hizo nadie. Si dijo Ceci, es porque sí. Ay, de acuerdo. No, está bien. La caléndula, por favor, es muy buena. Úntesela en todo el cuerpo. Día, caray, tarde y noche. Es maravillosa, Ceci. Te va a quitar el frío. ¿Sí me entiendes? Ahorita que no estamos con el aire, todo lo que da, ahí traigo mi dosis de caléndula. No. Imagínate no. Cómo va a acabar el estudio. Ahorita le voy a montar a estos dos gemelos, los gemelos Brennan, ¿verdad? Porque vienen iguales el día de ahora. Entonces, de verdad, saludos a toda la gente. Oye, por cierto, me están preguntando del club de solteros y solteras. Que si voy a hacer... Sí, claro que sí. Nos vamos a ir a Tapatío Tour. Arriba van a ir los hombres y abajo las mujeres. No, es que relájate. Te he buscado como 20 novias y nomás cuando no caes. ¿Verdad? Cierto, me dice que no se va a casar este hombre. Pero definitivamente, ¿no vas a casarte nunca en la vida? Eso dicen los hombres que son solteros y quieren casarse. Pero mande su mensaje, llegue, ¿verdad? En cuanto llegue, la que menos piensas. Puedes ir en la calle y hasta la más chancluda, con esa puedes caer. ¿Cierto o no? Por eso yo no salgo entre semana. Muy bien. ¿Verdad? ¿Por qué no salgo entre semana, Félix. Cecilia? ¿Mande? ¿Por qué no salgo entre semana? Porque descansas. No, ¿sí? Para que las feas agarre. Tenga sus novios, pretendientes y todo lo demás, porque si no te los llevas. Si me los llevo a de calle. Todos. Cierto. Yo, vámonos, chef. Todos, vámonos, doctor. Vámonos. Pues eso es todo, Cecilia. Ahorita regreso porque tengo mucho más aquí en Arriba Corazón. ¡Bravo! Muy bien, María Félix. Muchísimas gracias. Y bueno, yo les quiero recordar algo muy importante. Pues ya nos vamos con usted, doctor George. Vámonos. Nuestro patrocinador de la radio, nuestro doctor George,
la medicina podológica que está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Hoy un tema a tratar muy interesante. Sí, claro. Hoy vamos a ver fibrosis ese. Fibrosis, pero fibrosis en los pies, doctor, ¿cómo se hace eso? A ver, platíqueme. Sé si nomás que ahora no me has preguntado algo. Doctor, ¿cómo está? A sus pies. Gracias, ¿qué me faltaba eso? Pero si no le pregunto, estaba esperando. No está satisfecho. Está claro, no estaba esperando para poder decir, siempre estoy a tus pies. Y realmente, qué importante es cómo se hace la fibrosis. Generalmente, algún traumatismo, alguna herida, y esto va a hacer que en la capacidad de respuesta del organismo empieza a formarse un tejido, el cual en un momento nos va a dar problemas. Aquí lo estamos viendo, esa formación de exceso de ese tejido fibroso, tratando de reparar el traumatismo, bueno, pues nos va a dar que el organismo no pueda en un momento movilizarse, en este caso en el pie, el dedito, hay deformación. Ahí inicia primero un escozor, hay un poco de edema, después ya hay el bulto ahí, vemos que hay una deformidad y entonces la persona está sintiendo ese tipo de patología. Y qué terrible es cuando nosotros estamos con ese tipo de fibrosis, en el cual pues lo primero que vamos a encontrar va a ser una dificultad a la hora de caminar. Cuando la persona quiere caminar, para las gentes que nos están escuchando en el radio, pues nos damos cuenta de esto y vamos a ver que estamos viendo, observando una imagen donde se ve el tejido de fibrosis y vemos como en el quinto dedo encontramos que se ha formado eso y lo ha retraído. Esto generalmente se produce después de que hicimos una cirugía o una lesión y no retiramos completamente toda esa sangre que nos va a dar el problema. Todo corta en el organismo, por lo tanto, puede en un momento originarse fibrosis. Aquí vemos en un dedito, en el cual luego vemos que la fibrosis, que la uña, mi Ceci, salga como con un tejido que se está pegando a la uña. Y vemos esa deformidad y luego queremos ir pues para que nos reparen esto y nos digan qué es lo que podemos hacer nosotros cuando este tejido se ha deformado. En la fibrosis posquirúrgica vemos nosotros aquí cómo se han formado vasitos y esa deformación pues vemos en ese pie una gran cicatriz que en ocasiones le llamamos cicatriz queloidea. Y esas cicatrices queloideas, aparte de ser muy molestas y dolorosas, bueno, pues nos empiezan a dar retracción del pie. Aquí vemos algunas imágenes histopatológicas donde estamos viendo cómo la piel en un momento dado empieza a alterarse, pero no nomás desde la superficie, sino en toda la profundidad donde se empezó a formar esa herida. Y esto en ocasiones la vemos aquí como planchada. Nos damos cuenta, por ejemplo, en las personas que han sufrido quemaduras en sus pies, que es muy importante que nosotros a tiempo realicemos un tratamiento donde le aplicamos algunas mallas para permitir que en un momento la fibrosis no se incremente y poder en un momento aplanarla. Fíjense qué tan importante saber sobre esta fibrosis que se presenta en los pies, ¿eh? Claro que sí, Ceci, y nos damos cuenta que también lo vemos en ocasiones en la parte inferior de nuestros dedos. Aquí vemos cómo nuestro dedito, en el cual encontramos que nuestro dedo tiene en la parte inferior una bolita y que no le permite que en un momento de este dedito se pueda doblar. Esto es la presencia de esos nódulos fibrosos que nos evitan la movilidad. Y aquí vemos un antes y después de un paciente que tenía una fibrosis, tenía la separación de sus dedos, tenía esa protuberancia y posterior a retraerle quirúrgicamente este tipo de tejido, darle una rehabilitación, pues vemos cómo hemos corregido su pie, cómo su pie se empieza a estabilizar. Vemos también que en ocasiones por la presión que se origina en el dedo, sobre todo en la parte anterior, en la parte dorsal, ahí donde se forman esos callitos, bueno, pues en ocasiones se forma la fibrosis, nuestro dedo empieza a aumentar de tamaño. Tenemos algunas pruebas importantes, ¿por qué? Porque en ocasiones esta fibrosis también afecta al sistema nervioso y entonces nos vamos a dar cuenta que algunas pruebas neurofisiológicas nos permiten comprobar si la neurotransmisión, si la movilidad o la sensibilidad de nuestro pie se ha alterado y podemos tratarlos. El tratamiento antiguamente pues era todo quirúrgico, actualmente con el advenimiento de cirugía percutánea, pues estas cirugías que hacíamos en ocasiones que eran muy amplias, que las manejamos para liberar el nervio comprimido, pues cada día afortunadamente han ido disminuyendo más y bien, el problema se ha ido mejorando. ¿Qué le parece, doctor? Si ahorita seguimos con el tema, pero vámonos a nuestro reporte vial de Radio CIR y regresamos con usted para ampliar más sobre el tema de la fibrosis y siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Adelante con este reporte vial. Adelante, vamos.
Y nosotros, antes de regresar con el doctor Jorge, nuestro doctor, nuestro podólogo, el doctor George, nos vamos a un día como hoy. Adelante con esto. Un día como hoy. 13 de diciembre, pero de 1877, nace Otilio E. Montaño en Villa de Ayala, Morelos. Fue profesor y revolucionario zapatista, redactor del Plan de Ayala. En 1910 simpatizó con la candidatura de Francisco I. Madero y en marzo de 1911 se unió al movimiento maderista encabezado por Pablo Torres Burgos y Emiliano Zapata, operando en la zona central del estado de Morelos junto con Amador Salazar y Felipe Neri Jiménez. Ante el rompimiento zapatista con Francisco I. Madero, permaneció fiel al movimiento morelense. Por órdenes de Zapata, redactó el Plan de Ayala, que fue proclamado en noviembre de 1911 en Ayoxustla, Puebla, por lo que es considerado el autor intelectual de este documento. Fue miembro de la Junta Revolucionaria del Centro y Sur de la República, que en abril de 1913 se reunió para trazar las metas revolucionarias y reorganizar militarmente el alto mando del movimiento zapatista. En enero de 1914 fue comisionado al Estado de Guerrero para firmar un tratado de adhesión a los postulados del Plan de Ayala con el general Julián Blanco. En noviembre de 1916 fue uno de los fundadores del Centro de Consulta para la Propaganda de Unificación Revolucionaria en Tlaltizapán. Fue designado agente en Guerrero de este centro. El 18 de mayo de 1917 escribió en su testimonio político, en el que acusó a los políticos cercanos al general Suriano de haberle fabricado un complot. Murió ejecutado el mismo día. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones. Bueno, esto fue un día como hoy. Vámonos con el doctor George, hablando más acerca de la fibrosis, doctor. Claro que sí, Ceci, nos damos cuenta que en ocasiones la fibrosis es más frecuente de lo que nos imaginamos. Y a la hora que nosotros vemos eso, aquí estamos observando este quinto dedito que se contrajo y en un momento se dorsiflexionó, o sea, se levantó. Y estamos viendo del lado derecho de nuestra imagen cómo estamos aplicando una inyeccioncita y nos estamos dando cuenta que el uso de analgésicos, de reflexología, de masajes o de infiltraciones ahora nos permite obtener un mejor resultado. Entonces, no debemos de tener miedo de que es fibrosis, me van a tener que operar. Tenemos otro tipo de tratamientos en los cuales podemos atender a nuestros pacientes y podemos obtener este tipo de resultados. Esto es muy importante. Bueno, también aparte de eso, nos damos cuenta que el paciente, bueno, si en un momento no se genera esto, pues vamos a realizar una cirugía en el cual al realizarle la cirugía, aquí vemos un paciente que tiene una fibrosis, que parecía que tenía nada más un juanetito y que tenía la dificultad para dorsiflexionar su pie. Ya lo hemos corregido, hemos eliminado el juanetito, corregimos la fibrosis, recuperamos la movilidad de los demás dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto, que tenían problemas. Y bueno, es una forma de poder rehabilitar a nuestros pacientes. Bien. Ahora, ¿todo esto lo ofrece el doctor George? Claro que sí, Ceci. Perfecto. Muy bien. Y decirles en estos momentos a todo nuestro hermoso público que tenemos la primera consulta totalmente gratis. En estos momentos, ¿a dónde tienen que llamar, doctor? Que nos llamen al 3616-5711, mi Ceci. 3616-5711 y nos digan que nos vieron en Arriba Corazones. Y definitivamente, si tú ahorita tienes ese problema de dolor articular, tienes ese problema de fibrosis, en fin, pues es un buen momento. O si tienes alguna otra patología de tu pie donde quieras consultarnos y aprovechar esta consulta, cualquier problema que tengas en tu pie, nosotros te vamos a poder dar una consulta de cortesía. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. A llamar en estos momentos con el doctor George y hagan mención del programa de Arriba Corazones, 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables, solamente y nada más. Con el doctor George. Gracias, doctor, que le vaya muchas muy gracias, bien. Felicidades, nos vemos para la próxima. Claro. Vámonos. Y nosotros nos vamos a estos mensajes porque les tengo una entrevista especial por vía telefónica. ¿Le gustan las galletas, sí, Marías? Bueno, espérese tantito porque tenemos esta entrevista para todos ustedes. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George.
Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drjorge.com.mx. ¿Necesitas dinero? Credit Happy. No cobramos comisión por apertura de crédito. Credit Happy. No cobramos penalización por pronto pago. Credit Happy. Abierto de lunes a domingo. El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad. Credit Happy. Credit Happy. Te esperamos en la Consti. El mercado laboral actual nos exige cada vez más competencias para mejorar nuestras oportunidades y calidad de vida. La UNIVA tiene un programa para ti que quieres ser un profesional optimizando tu tiempo y recursos. No te detengas, sigue adelante. Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Dinero por tu auto, préstamos inmediatos. Somos la solución inmediata a tus problemas de liquidez. Nosotros te ayudamos. www.dineroportuauto.com.mx. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval. Resolvemos en 40 minutos. Visítanos en Rubén Darío 1109, Colonia Providencia, o llama al 3642-6987. 3642-6987. Dinero por tu auto, préstamos inmediatos. 33W Ideas Delivery. Contamos con vallas móviles, camiones urbanos y te brindamos planeación estratégica de recorridos y que tu marca sea vista por millones de clientes potenciales. Además, pantallas móviles, creando tu publicidad de manera interactiva. Márcanos al 3318-243532. 3318-243532. O visita nuestra página web 33W.com. 33W Ideas Delivery. Mis muñecazos. Bueno, vámonos a esta entrevista especial, Luis Enrique, que tenemos por vía telefónica desde la Ciudad de México, la licenciada Lilian Rangel, nutrióloga de Galletas Marías Gamesa, está con nosotros. Lili está por vía telefónica y me da mucho gusto saludarla. Lili, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos por vía telefónica. ¡Yay! Hola Ceci, muy buenos días, encantadísima de estar aquí con ustedes acompañados, todo un honor. Muchísimas gracias y gracias por darle esta oportunidad también a nuestro público de platicar sobre los alimentos ricos en hierro, que incluyen hierro. A ver, platícanos Lili, por favor. Así es Ceci, pues mira, para nosotros es muy importante el mantener informado a todo el público acerca de una problemática de salud pública que es la deficiencia de hierro. De hecho, permíteme platicarte que el Instituto Nacional de Salud Pública en su reporte de la encuesta de salud y de nutrición del 2012 dice que pues la anemia pues es una situación o se define como una disminución en la concentración de hemoglobina. La hemoglobina pues es una proteína que produce nuestro cuerpo y pues que es la responsable de transportar y almacenar el oxígeno a todas las células del organismo. Y sabemos que sin oxígeno pues no podríamos vivir, por eso es tan importante. El hierro es el principal mineral con el cual se produce esta proteína en el organismo. Por ahí también la OMS define a esta situación como una condición fisiológica en donde se ven afectados tanto la capacidad del organismo para defenderse de las infecciones, así como también pues se va a producir una baja producción de glóbulos rojos, lo cual va a limitar este intercambio de oxígeno. Por eso es tan importante el hierro y asegurar su ingesta diariamente a través de la alimentación en todas las personas. Ahora bien, adelante Lili, te escuchamos. Y no, pues yo creo que también lo que es importante mencionar es que la misma OMS reporta que aproximadamente la mitad de la anemia en la población se debe a esta deficiencia de hierro. Y aunque sí también la deficiencia de hierro es la causa más común, pues también cabe mencionar que hay otras deficiencias como la deficiencia de la vitamina A,
el ácido fólico o inclusive minerales como el zinc, también pueden estar involucrados en esta misma deficiencia del hierro y producir a la misma anemia. En México, Ceci, pues es muy es grave el problema, ya que tenemos que, por ejemplo, los niños entre 1 y 4 años de edad todavía están detectados en 35% de esta población reporta deficiencia de hierro y en sus casos diagnosticados con anemia. En el caso de los niños preescolares o los escolares mismos, más del 20%. Y en el caso de nosotras las mujeres en edad fértil, es decir, más o menos entre los 12 y los 49 años, pues más del 17% padecemos esta deficiencia de hierro. Y bueno, podríamos decir que lejos de estos datos que estoy mencionando ahorita y diversos reportes también de la OMS, esto sigue siendo un problema de salud pública que impacta el bienestar general de la población. Y que también sabemos que en los casos que no se atiende oportunamente, tiene consecuencias en el largo plazo. Por ejemplo, la misma OMS o la Organización Panamericana de la Salud han descrito que la anemia por deficiencia de hierro compromete el desarrollo motriz y la misma habilidad de los niños para poder aprender. En el caso de las mujeres embarazadas, aumenta la muerte prenatal y también la pérdida de bebés, o en su caso puede aumentar un riesgo de nacimientos de bebés prematuros. Y finalmente también sabemos por estos mismos reportes que también perjudican a toda la actividad económica, tanto de los individuos como las familias, y finalmente pues esto se va a ver impactado en la economía de la nación. Entonces, realmente hablamos de una problemática importante a la cual necesitamos prestarle atención y ponerle manos a la obra. Así es. Y manos a la obra podemos ponerlo también y seguir adelante con el consumo de las galletas Marías. Lili, mucha gente se pregunta, ¿cómo que la galleta me va a dar hierro? ¿Cómo que me va a ayudar para esto? ¿Cómo las tenemos que consumir, Lili? Adelante. Claro que sí. Mira, la dieta es muy importante, ya que el hierro lo consumimos a través de los alimentos. Sí. Entonces, una ingesta adecuada de nutrientes va a ser la clave para prevenir o controlar la anemia. Esto debe de ser inclusive desde que se está planeando un embarazo, así como desde temprana edad. En este caso, yo quiero mencionarte que hay una estrategia dentro de la alimentación para consumir hierro en forma adecuada. En el caso de los alimentos, me quiero enfocar primero a decirte que hay dos tipos de hierro. El hierro de origen animal, que es el que obtenemos a través, por ejemplo, del hígado, del huevo, de los alimentos de origen animal. Este hierro se absorbe muy rápido por el organismo, es muy amigable con las características de nosotros los humanos, y también están las fuentes de origen vegetal, que son las frutas y las verduras. Sin embargo, en este caso, Ceci, este hierro tiene que competir con otros componentes que hay en el propio alimento y que a veces su absorción se ve limitada. Entonces, para este caso, la recomendación es que las personas debemos de consumir, por ejemplo, una ensalada de acelgas, pues agregarle un poco de por ejemplo, el pico de gallo, tomate, cebolla, y o acompañarlo también con algunas fuentes de frutas como la guayaba, la fresa, ya que la vitamina C es lo que va a acompañar al hierro para poderlo absorber más rápido. La otra fuente son justamente los alimentos fortificados, como lo mencionas, que en este caso pues puedo mencionar a las galletas Marías Gamesa como una fuente rica de una mezcla específicamente diseñada que consiste en hierro, hierro EDTA, es una forma de hierro que se absorbe tan efectivamente como el hierro de origen animal, así como ácido fólico, vitamina A y el zinc. De esta manera
cuando nosotros combinamos los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal junto con los alimentos fortificados, pues nosotros estamos asegurando la ingesta adecuada de los nutrientes que se necesitan para ingresar hierro al organismo y para asegurar que su absorción se lleve a cabo de la forma adecuada y en el tiempo preciso también. Perfecto, muy bien. Y para esto tenemos también para todo nuestro hermoso público de regalo, Lili, tenemos paquetes de galletas Marías para nuestro público que nos mandaron para que en estos momentos marque toda la gente de Arriba Corazones, tanto de radio y de televisión. Y aparte nos están regalando unos cupones válidos para biometría hemática. ¿Estamos en lo correcto, Lili? Es correcto, Ceci. Esto perfecto. Es un regalo de Marías Gamesa para nuestro público. Uh-huh. Y esto tiene como propósito, pues, el verificar cómo están nuestras cifras de hemoglobina. Y en el caso de tener una cuenta baja de hemoglobina, pues lo ideal es que se puedan acercar con su médico y con un nutriólogo para que pueda diseñarles un plan de alimentación adecuado a las necesidades que tenga cada una de estas personas. Entonces, no lo desaprovechen, al contrario, tómenlo como un regalo que se van a hacer cada una de ustedes. Uh-huh. Para que podamos incluso empezar el 2017 con propósitos bien firmes y regalarnos salud, Ceci. Gracias, Lili. Muchísimas gracias por esta entrevista, esta plática y la información que le diste a todo nuestro hermoso público. Felicidades, Lili, que estés muy bien. Gracias. Gracias, Ceci, un gusto. Gracias. ¡Bravo! Bueno, pues aquí tenemos los paquetes para que comience a participar todo nuestro hermoso público aquí al 3330-1106 y 17-400-906. Mira, se lo puede poner también como un mandil. Está muy bonita, está la padrísima bolsa con varios paquetes de galletas para que nuestro público en estos momentos se inscriba, tanto muchas, la gente de radio, muchas, de televisión y redes sociales en estos momentos para que se lleve sus paquetes de Galletas Marías. ¡Un así aplauso! Es. ¡Gracias, Galletas María! Y bueno, vámonos inmediatamente. ¿Está preocupado por falta de liquidez? ¿Necesita ampliar su negocio, comprar más producto para esta temporada? Dinero por tu auto. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval y te vamos a resolver en tan solo 40 minutos. Si usted necesita un poquito nada más de dinero, también se lo van a poder dar con otras condiciones. Vámonos a Dinero por tu auto. Tres domicilios: Providencia, Avenida Cruz del Sur, que es número 2434, Colonia Jardines de la Cruz, teléfono 3810-0871, o en Puerto Vallarta, Jalisco. Dinero por tu auto en tan solo 40 minutos. Y vámonos a la UNIVA, la Universidad Católica. Está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y les recuerdo que la UNIVA tiene un programa que se llama Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Tenemos nuevas carreras: Administración e Innovación de Negocios, Contaduría Fiscal y Finanzas, Comunicación Estratégica y mucho más. A comunicarse al 01-836-90-900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y bueno, tengo una invitación por parte de Omar Alonso. Vámonos a esta invitación. Adelante. Amigos, este 31 de diciembre, juntos por primera vez, Omar Alonso, la voz de las estrellas, y la revelación Beto Torres en la comedia, en el Gran Salón 2 del Hotel Aranzazul. Tendremos cena de tres tiempos, copa de vino y las tradicionales 12 uvas, música para bailar y muchas sorpresas más. Venta de boletos en el Hotel Aranzazul. ¡Los esperamos! Bueno, pues vamos a hacer nuestra reservación, a llamar al 39-42-40-42, 39-42-40-42, y vamos a recibir el año nuevo con Omar Alonso.
Un aplauso a Omar, lo mandamos a saludar. Oigan, vámonos inmediatamente a nuestra sección Asegura tu Vida. Miguel Zuluaga ya está aquí con nosotros, Zulaika está aquí con nosotros en Arriba Corazones y vamos a tratar un tema muy importante, gastos médicos mayores. ¿Cómo está mi Miguel? Buenos días. Buenos días, Ceci, muy bien, gracias. Qué bueno, gracias, mi muñeco. Gracias. Son meses muy importantes donde tenemos que pensar respecto a esto, ¿no? Así es, Ceci. El gastos médicos mayores, este seguro, es un seguro que nos ayuda a no descapitalizarnos en caso de que tengamos algún accidente, alguna enfermedad. La semana pasada toqué un poquito el tema, pero vamos a tocar un poquito el tema más a fondo el día de hoy. ¿Qué entendemos por gastos médicos mayores? Gastos médicos mayores, mira, es bien importante esto. Mucha gente piensa que el seguro de gastos médicos mayores me va a atender la gripa, un dolor de estómago, por ahí que tengo calentura. Y la realidad es que, como su nombre lo dice, va a atender situaciones mayores. Sabemos que hoy en día, si vamos al médico privado y resulta que tenemos que tener una cirugía del apéndice, por ejemplo, o alguna cuestión más importante, pues no vamos a gastar 300, 400 pesos en esto, ¿no? Esto considerando que no tenemos a lo mejor un seguro social o queremos que nuestra familia y nosotros tengamos una atención especializada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El gastos médicos mayor, este seguro, nos va a apoyar pagando al hospital y pagando al doctor los gastos que esto genere. ¿Sale? El tema acá es que no nos descapitalicemos en caso de tener un accidente o alguna enfermedad, Ceci. Fíjate que es bien importante, pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo asegurarme con esto? Ok, mira, es bien importante hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Las enfermedades en los gastos médicos mayores tienen tiempos de espera. Obviamente, la compañía de seguros nos va a ayudar a pagar esto siempre y cuando no tengamos hoy en día esa enfermedad ya como una enfermedad preexistente. Es decir, si yo ya tengo un cáncer, tuve un preinfarto en algún momento, la aseguradora no me va a cubrir esa enfermedad. Entonces, es importante que nos acerquemos con asesores de seguros y contratemos este seguro hoy que estamos sanos o aún si ya estamos enfermos de algo, pues saber que no es la única enfermedad que pueda tener en mi vida, ¿no? Uh-huh. Hay muchas enfermedades hoy en día y el riesgo está muy, muy, muy latente en esto. Fíjate que es interesante. Ahora, ¿quiénes se pueden integrar a estos gastos mayores médicos? Cualquier persona, Ceci. Hoy en día podemos tener gastos médicos mayores de forma individual, podemos sacar un gastos médicos también para nuestros hijos recién nacidos o la familia completa. Si hay una edad máxima de contratación es importante, cada compañía cambia este tipo de reglas. Obviamente se basan en lo que es la ley de seguros. Sin embargo, sí es importante hacerlo a tiempo. Ahora, ahorita comentaste un tema de quiénes, sí. Y hablé ahorita también de los niños. Una mujer, por ejemplo, asegurándose a tiempo, puede programar también con su pareja el tema de un embarazo. ¿El embarazo? El embarazo, sí. ¿Por qué? Porque los gastos médicos te van a apoyar en tema de maternidad, que es algo muy padre, muy importante. Si tú tienes un tiempo de vida de tus gastos médicos y tu bebé nace en ese momento, entonces ese gastos médicos te va a dar un apoyo económico para que tú puedas pagar el hospital y al doctor, a tu ginecólogo y te puedas ayudar con eso. Y no solo eso, sino también el bebé nace asegurado y si tiene alguna complicación, o tiene algún problema congénito de nacimiento, también la aseguradora lo va a apoyar. Entonces eso está muy bien y muy interesante porque entonces cubres a tu familia no solo el que ya existe, sino puedes planear tus bebés futuros, ¿no? Esto a mí se me hace muy interesante. Entonces, ¿cualquier persona lo puede contratar? Cualquier persona, ¿sí? Ceci, sin importar las edades. Es interesante. Después de contratar este seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? O sea, es constante, tienes que estar pagando constantemente para que puedas tener, los beneficios. Los beneficios en un momento dado de este seguro, ¿no? Sí, el gastos médicos mayores es un seguro que año tras año se renueva. Es decir, año tras año, tu póliza tiene una vigencia de un año. Ajá. Entonces, tú tienes que estar pagando constantemente, obviamente, el derecho del seguro. Pero vas creando una antigüedad. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, en mi caso yo tengo mi seguro con más de 28 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque desde que estábamos chicos, mi padre lo contrató. Uh-huh. Yo estaba sano en ese momento y hoy la compañía me cubre cualquier enfermedad que yo tenga o accidente en este caso. Entonces, ¿por qué no perder esa antigüedad? Por lo mismo, porque si yo pierdo la antigüedad, pierdo los derechos también de que si mañana me pasa algo o ya tengo una enfermedad, diabetes, uh-huh, o soy hipertenso, la aseguradora ya no me lo va a cubrir por esa misma razón. Entonces, por eso es importante hacerlo a tiempo y estar conservando esa antigüedad y no perderla. No perderlo. Esto es bien importante lo que tú mencionas. Así es. O sea, conservar la antigüedad de un seguro
para que posteriormente, si lo necesites, no hay pretexto alguno. Así es, hay que conservarla y bien, hay que estar constantemente con eso. Nosotros como asesores lo que hacemos, estamos monitoreando constantemente nuestras pólizas que tenemos en nuestros portales, ¿para qué? Para evitar que nuestros clientes también por ahí no hagan el pago, porque puede pasar, ¿no? Tienes un pago con un cargo automático y de pronto tu tarjeta a lo mejor está ahora con las fiestas navideñas, ya le gastamos por ahí en el Buen Fin y no alcanza a cubrir la parte de la prima, que es lo que pagas, entonces estamos al pendiente también de eso para que ellos no lo pierdan. Perfecto. ¿Tu número telefónico? 3000-2652 es mi número telefónico y el correo de contacto sería contacto@fipri.com. 3000-2652. Que ahí se comuniquen contigo, Miguel. Con mucho gusto y lo vamos a atender. Horarios de oficina, los de lunes a viernes. Muchas ahí estamos gracias, con ustedes. Miguel. Que te gracias, vaya muy Ceci. Bien. Felicidades. Gracias. En estos momentos despedimos Radio Asir 850 AM. Hasta mañana. Que la pasen muy bien. Y bueno, vámonos nosotros a Boutique Chardin, porque Boutique Chardin tiene ya toda la ropa de temporada de estas posadas, Navidad, Año Nuevo, recibir el Año Nuevo con mucho entusiasmo. Hoy con este abrigo negro que les traje, que está espectacular. Recuerde que Boutique Chardin tiene para ustedes un descuento especial haciendo mención del programa de Arriba Corazones. A comunicarse al 3826-4675. También tenemos servicio a domicilio. Todo lo que ustedes deseen lo vamos a llevar hasta su casa. Avenida Hidalgo 1187, entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero. Recuerde, hagan mención del programa de Arriba Corazones para que tengan su descuento especial. Es importantísimo que ustedes acudan. Y bueno, pues Gallego International Tours está invitando a todo nuestro hermoso público a un viaje. Atenas y Turquía 2017. 15 días de viaje visitando Atenas, Hidra, Estambul y mucho más. Única salida, 27 de mayo del 2017, cupo limitado, 32 pasajeros. Aparte con tiempo su lugar, porque ¿qué cree? Si ya aparta su lugar, va a recibir 6 cenas de cortesía totalmente para usted. Diríjase a Gallego International Tours en número telefónico 38-26-45-67-68, 38-26-45-67-68 y su nuevo domicilio, Avenida Beethoven, 5612, Interior 11, en la colonia La Estancia. Aparte ya su viaje con mucha anticipación, porque nos vamos de viaje con Gallego International Tours. Bueno, vámonos inmediatamente con Luis Enrique y Luis Gerardo a nuestra sección de cocina. Adelante con ellos. Así es, muchísimas gracias, y porque definitivamente la gente no sabe qué cocinar el día de ahora. Señora, tengo la solución a su medida. Fíjese muy bien, estamos con el chef Luis Gerardo. ¿Cómo estás, chef? Muy bien, aquí ya listo para una rica receta de pasta. De verdad que te esmeras muchísimo para que la gente tenga la mejor receta de su vida. Señora, no se preocupe si no supe qué hacer de comer. Aquí vamos a tener la receta ideal para el día de ahora o para mañana o el fin de semana. ¿Qué le parece? Chef, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues hoy toca una pasta con carne molida, con berenjenas, y a la pasta le vamos a poner tantita crema para que si en su Navidad la quieren dejar así sin carne y nomás ponerle queso y meterle al horno y tener ya algo para su cena, pues pueden aprovechar esta recetita. Excelente. Recuerda que las pastas son muy, muy provisionales, como para la fecha de Navidad, muy propicias. Entonces, vamos a ver cuáles son los ingredientes que están apareciendo ahí en pantalla. Chef, ¿cuáles son? Carne molida y berenjena. Esto es para la carne molida. Para la pasta necesitamos pasta, en este caso espagueti, crema, cebolla, ajo, sal, pimienta y tantito parmesano. Ok, vamos a volver a decirlos más despacio, chef, para que la gente los alcance a tener y los alcance a notar. Recuerde que para los ingredientes, lo primero es carne molida y berenjena. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a cortar en trocitos, chef. Sí. La berenjena, ¿verdad? Cuadritos, ya después se guisa con tantita cebolla, sal, aceitito. Ya después se le incorpora la carne hasta el final y listo. Y recuerde que para la pasta tenemos pasta, crema, cebolla, ajo, sal y pimienta. Y también queso parmesano. Entonces, así es. Una vez que ya tengamos todos los ingredientes, pues listos, manos a la obra. Hay que trabajar, okay. Hay que ver cómo lo vamos a hacer. Pues yo aquí traje un sartencito para simular el proceso de cómo quedaría la pasta. Perfecto, chef. Entonces, ¿cómo vamos a cocinar primeramente esta pasta, chef? Esa pasta primero la cocemos en abundante agua. En abundante agua. Sal. Perfecto. Y nada más. Nada más. Se mete el espagueti por lo regular de 6 a 8 minutos. Excelente. Ya después se saca,
se puede enfriar, pero si ya tienes todos tus demás ingredientes, podemos procesar. Ajá. ¿Verdad? Entonces, excelente, agarramos un chorrito de aceite. ¿Tú utilizas aceite? Aceite de oliva siempre. Perfectamente. Bueno, en estos casos. Muy bien. Tantito ajo y cebolla. Perfecto. Es siempre le da un toque muy especial, ¿verdad? A toda la... Pues un toque mediterráneo realmente. Exactamente. Entonces ya, supongamos, está calentito, se va a dorar tantito. Una vez que doró la cebollita y el ajo y agarró sabor, excelente, vamos a agregar nuestra crema. Vaciamos la crema. Exacto. Perfectamente. Entonces, ya después que se vació la crema y agarró los sabores de la cebolla, mantequilla, vamos a disponer pasta. De nuestra pasta. Así es. Recuerda que es muy importante tener todos los ingredientes. Por favor, si no los alcanzó a anotar, no se preocupe porque los vamos a tener en nuestra pantalla también y en nuestra página de Facebook o en nuestra página oficial. Nuestra pastita. Mira qué rico. Vamos a agregar tantita sal. Muy bien, chef. Sin pasarnos porque nuestro queso parmesano es un poco salado. Salado, exactamente, tantita, chef. Pimienta para agregar sabor. Perfectamente. Unos tonos cálidos a la pasta. Revolvemos para integrar los sabores bien, bien. Muy bien. Y simplemente, tantito queso podemos poner aquí y al final. Esto para reafirmar el sabor del queso, la presencia en él, en la pasta. Excelente, chef. Y ya, simplemente vamos a montar en un platito hondo de preferencia. Perfecto. Fíjate, regularmente a veces lo ponemos esta presentación en un platillo, en un plato extendido. En esta ocasión no tenemos un plato hondo. Uh-huh. Muy, muy importante la presentación siempre. Vamos a acabar con el guisadito que hicimos de carne molida. Con berenjena. Así es. Muy, muy importante. Muy rico, chef, de verdad. Para que toda la gente tenga este consejo muy, muy práctico. Y sencillo, muy maravilloso, realmente. Y por último, para acabar, el queso. Nuevamente. El queso parmesano. Qué delicia. Definitivamente hay que hacer de comer muy, muy diferente. Así es, Luis. Solo necesitamos, perfecto, un voluntario. Okay, aquí Luis, te lo tengo. A ver. Nico, 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 Nico. Vamos. Muy importante, chef. Venga, vamos a probarlo, por favor. Yo lo voy a probar, chef. Sí, pues. Así que la gente, de verdad. Pero yo tengo que estar hablando. Necesito tenerla para todos ustedes. Chef, número telefónico y redes sociales. Es el 33-106-77-059. Perfectamente. Y en el Facebook me pueden encontrar como Luis Gerardo Montero. Excelente, chef. También yo quiero más pasta porque casi no como carne. Así es. Vamos a ver, miren, chicos. ¿Qué tal? Rico. Delicioso, de verdad. Toda la gente, póngase a cocinar como debe ser, chef. Nuevamente, tu número telefónico, redes sociales para que la gente contrate para todos sus eventos. 33-106-77-059 y en el Facebook como Luis Gerardo Montero Barajas. Excelente, chef. Muchísimas gracias. A ti. Pues yo quiero invitarlos a todos, gente, por favor, que se vaya directamente a New Age Academy, estudiar la mejor academia, como debe de ser, porque contamos con clases de telas aéreas, jazz infantil, canto, actuación, modelaje, ballet, pole dance, vals de 15 años con chambelanes profesionales, con tus propios chambelanes. También contamos con clases de bachata, salsa, lineal cubana, clases de twerking y clases de karate. Así que no lo pienses más. Tus hijos van a ser unos grandes artistas, como debe de ser. Estamos listos, señores. Vamos directamente a Morelos 446, Colonia Lomas del Batán, cerca del Hospital Dermatológico. Teléfono 33-138-35-245, 33-138-35-245, Academia de Baile New Age. Chef, pues ya estamos listísimos. ¿Qué te parece si nos vamos con Ceci al otro lado del estudio? Vámonos, arriba corazones. Muchas gracias, Luis Enrique. Bueno, pues a seguir participando con nosotros a nuestra multilínea 3330-1106, WhatsApp 17400-906. Vámonos a nuestra sección médica. Hoy les quiero presentar a la doctora Julieta Osuna. Ella es dermatóloga pediatra que está aquí con nosotros, que vamos a tratar un tema muy, pero muy importante para los recién nacidos. Esa piel, ¿qué pasa con su piel? Un aplauso para la doctora. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. A ver, vamos a hablar cuidados de la piel en el recién nacido. ¿Qué cuidados debe de tener esta piel? Y sobre todo en temporada de frío, ¿no, doctora? Claro, bueno, mira, si empezamos a hablar ahora sí que desde el principio, uh-huh, desde que nos entregan a un bebé del hospital, lo primero y que ya se está aprendiendo actualmente en los hospitales es que no debemos de bañar al bebé las primeras 24 horas. Okay. Antes nos quitaban al bebé a la mamá y prácticamente nos lo entregaban muy bonito y reluciente. Uh-huh. El día de hoy sabemos que esa como mantequita que el bebé tiene al nacimiento es en realidad el humectante más fino y elegante que le va a conferir protección inclusive a lo largo de su vida. Entonces es bien importante cuidarlo.
Esto es lo que las mamás ven al momento de ir a una farmacia. Ven un área llena de medicamentos. Lo primero que piensan es, bueno, ¿qué champú voy a usar? ¿Qué jabón voy a usar? Un montón de cosas que tengo que comprar. Entonces, aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado y saber, bueno, que realmente el bebé no necesita tantos cuidados, ¿sí? Lo más importante es un jabón no neutro. A veces pensamos que por ser jabón neutro va a ser mejor el jabón, pero realmente son jabones muy alcalinos. Tratar de utilizar un jabón que sea basado en cremas para no dar marcas, que tenga mayor humectante, o en ese caso prácticamente utilizar agua, agua simple. Agua simple lo que tienes que utilizar. Esto es muy importante porque mamás le ponen que aceite, le voy a comprar aceite para que la piel no se reseque tanto, que porque la tienen muy reseca. ¿Los bebés tienen diferentes tipos de piel, doctora? Así es. ¿Sí pueden hacer un bebé con la piel reseca? Sí, por supuesto. De hecho, se podría decir a ciencia cierta que todos nacen con una aparente piel seca. En realidad lo que vemos es la descamación del recién nacido, que puede llegar a durar de 1 a 2 semanas. Hay pequeñitos, sin embargo, que después de las 2 semanas de vida siguen con esta aparente resequedad y que en realidad se trata más bien de eso mismo, de resequedad. Ajá. Casi siempre lo que nos orienta a pensar eso también es cuando los papás o los hermanitos tienen antecedentes de asma, rinitis, alergias o piel sensible. Todo esto me confiere, bueno, genéticamente una predisposición a que el bebé tenga la piel más sensible. Sin embargo, el cuidado debe de ser similar en todos los niños, solo en estos pequeñitos con piel sensible, bueno, ahí sí el humectante tiene que formar parte de su cuidado diario, mínimo una vez al día después del baño. Doctora, ¿algún tipo de crema que le podemos aplicar a los bebés puede causar reacción también alérgica? Sí, por supuesto. De hecho, muchas veces un pequeñito con aparente reacción alérgica o con irritación, lo primero que piensan las mamás o a veces el pediatra es algo que está comiendo. Le cambian la fórmula, si tienen pecho le quitan el pecho, que eso es lo que jamás debemos de realizar, cuando muchas veces es la crema que están utilizando con mucha fragancia la que en realidad le está causando el problema. Entonces aquí lo más importante con la crema, más que la marca ideal, porque en realidad de marcas hay, de marcas a marcas y de precios a precios, que busquen que la crema sea blanca y sin aroma, que la huela, blanca no debe y de sin oler. Aroma. Así es. Perfecto, esto es bien importante porque tratamos también antes de aplicar el pañal ponerle el mundo de crema que para que la crema te proteja y no sufra alergia o no se vaya a rozar. Claro. Así es, bueno, la crema para estar utilizando con cada cambio de pañal sí se pueden utilizar, nuevamente sigue la regla de que no tiene que tener aroma. La mayoría de estas cremas están basadas en pasta de Lázar, en óxido de zinc, entonces tenemos que colocarlas en realidad. Si vemos que el bebé se va a rozar o se ve rosadito, se empieza a ver rojito, las podemos usar. Hay mamás que prefieren hacerlo tras cada cambio de pañal, bueno, o sea, si lo quieren hacer así no hay problema, pero realmente por practicidad es innecesario y solo en caso de que lo notemos. La principal forma de prevenir una dermatitis del área del pañal, bueno, es con el cambio del pañal frecuente. Perfecto. Doctora, si hay alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? Claro, mira, me pueden encontrar al 3631-3801 y en redes sociales, en Facebook, me buscan como doctora Julieta Osuna, dermatóloga pediatra. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias, gracias a este tema. Hay que gracias cuidar por a los invitarme. Bebés. Eso es bien importante. Oigan, les tengo una invitación por parte de Deportes Guerra. Deportes Guerra, disfruta de esta Navidad dando los mejores regalos en Deportes Guerra. Tenemos grandes descuentos para que usted regale lo mejor en Deportes Guerra. Y les quiero mencionar que pueden pagar con tarjetas participantes 3, 6 y 9 meses. Ahorita tenemos balones para básquet, voleibol, soccer, americano, con el 50% de descuento. Patinetas y patines de línea con el 30% de descuento. ¡Qué barbaridad! Regala esta Navidad conjuntos de pants para dama y caballero, niñas y niños, también con el 30% de descuento. Recuerde, con Deportes Guerra, 14 sucursales. Una de ellas la tenemos solamente en Plaza Patria también, y se pueden comunicar al 33 45 15 00, 33 45 15 00. Deportes Guerra. Y vámonos a las cenas navideñas de Le Chateau. Le Chateau está invitando a todo nuestro hermoso público porque tenemos platillos principales: bacalao a la vizcaína, delicia, el lomo relleno, pavo relleno en salsa de arándano. Imagínate, wow, nada más, es este pavo buenísimo.
pierna de cerdo en costra de hierbas y chile al horno. Recuerden, pueden llamar en estos momentos a hacer su pedido y digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. 31-45-08-45 36 30 24 30 también se pueden comunicar para que ustedes hagan su pedido inmediatamente, cenas navideñas de Le Chateau. Bueno, tenemos participación de nuestro público, Luis Enrique. Ay, vámonos a las llamadas. Exactamente, 17-400-906. Gracias por comunicarse. Fíjate que también tenemos llamada de Sinaloa. Domingo Manzano dice, un saludo para todos los chiapanecos y para toda la gente de Arriba Corazones. Muchísimas gracias. Dicen Carmen Ramírez, salud para todos los que asisten al mejor programa matutino que se llama Arriba Corazones. Laura ¡bravo! Torres López, felicidades para mi mamá, que hoy también es su santo, por favor. Ella se llama Lupita, también la celebramos el día de ayer a lo grande, el día de ahora también a Lupita y también a Lucía. Y cumpleaños, saludos a todos en el programa. Muchas felicidades a la madre de Laura Torres López, desde Tonalá, Jalisco. Bien, Gaby Zárate, saludos para todos ustedes, mis amigos de Arriba Corazones. Gaby López de Guadalajara, un saludo para todos, en especial a la doña, que los quiere mucho. La doña dorada, dicen. Alfonso Sánchez, dice, un saludo para Cecilia Neri, dice Luis Enrique, les mando un fuerte abrazo. Chef, que nos pase la receta del ponche de jalisciense, por favor. Mm. Claro que sí, ya le dije al chef que nos pasara esa receta, entonces esperemos que para la próxima ya la tengamos. Lidia Álvarez de Guadalajara, excelente y maravilloso día a todos, un gran saludo, Arriba Corazones. Gracias, Cristian Estrella de Hermosillo, hola, muy buen día, un gran saludo para todos mis corazones adorados. Vianney Barragán de Jacona, Michoacán. Lindo día. Saludos a todos en el foro. Muchas gracias, Alma de Guaymas, Sonora. Dice, los veo todos los días. Un saludo para todos los corazones. Ándale. Lupita Jiménez de Veracruz, Veracruz. Lo mandamos saludar. Muchos saludos para todos en Arriba Corazones. Muchas gracias, Erika de Nogales, Sonora. Felicidades por su programa. Un saludo para todos, especialmente para la familia de León Jiménez. Con mucho cariño y besos y abrazos. Oye, Rosaura Parra de Durango. ¡Ay, Durango! ¡Un aplauso! ¡Feliz martes y bendiciones y saludos! Verónica Olivares de Guadalajara. Hola, saludos. Lindo día para todos los de Arriba Corazones. Mari Rodríguez de León, Guanajuato. Un saludo para todos. Veo su programa diario. Muy buen programa. Muchas gracias. Raúl Jesús Flores. Rosy de Puebla nos manda saludar también. Buen día. Me gusta mucho su programa y saludos. Excelente. Raúl de Jesús Flores de Jalapa, Veracruz. Un saludo para todos en el programa. Muchas gracias. La familia Pérez González de Durango. Saludos para todos. Estamos mirando su programa. Bendiciones. Bendiciones a todo Durango, de verdad. Muchísimas gracias. También mira de Zapopan. Patricia Márquez dice, gracias por hacer mis mañanas tan amenas. Dios los bendiga hoy y siempre. Muchas gracias. Adriana Plasencia, saludos para Ceci, Luis Enrique y todo el equipo de Arriba Corazones. Muchísimas gracias. Rodrigo Blanco de Guadalajara, me da gusto saludarlos a todos. Que tengan muy buen día. Igualmente, muchas gracias. María Luisa Ramírez de Ciudad Guzmán, fíjense bien lo que dice. Saludos para todos y a mi mamá, que la amo. Qué hermoso, de verdad. Hay que querer mucho a las mamás. Esmeralda de Tlaquepaque, bendiciones para cada uno y mucho de ustedes. Saludos, mis corazones. Gracias. José Guadalupe Luna Álvarez, saludos Cecilia Neri, la doña y todo el panel. Excelente programa. Oye, me encanta porque están adoptando la palabra de la María Cecilia. Félix. Cecilia. ¿Qué te pasa, Cecilia? María Esther Narváez, mis más grandes deseos para todos los que están en estas fiestas, que tengan una Navidad inolvidable, dice, al lado de todas las personas queridas para todos ustedes. Saludos, corazones adorados. Bueno, con esto nos vamos a ir a unos mensajes y enseguida regresamos porque tenemos manualidades, la sección de peques, ya está Carla en su sección de belleza natural. Tenemos a nuestra abogada que ya llegó, la licenciada Esther, Pluma de Luz también. En fin, quédese con nosotros y a comenzar. Oye, ¿pura a mujer? ¡Pura mujeres para todos ustedes el día de ahora! ¡Ganan las mujeres! ¡Yeah! ¿Sabías que el muñeco de nieve más grande del mundo mide 6 metros? Fue construido por Bob Mann, un hombre que vive en Canadá, en su propio jardín. El personaje cuenta con todo y bufanda, brazos hechos con ramas y un sombrero muy elegante. Conoce más en Arriba Corazones. Quiero hablarte del futuro.
de las maravillas que te esperan. Todos nuestros esfuerzos son para que vivas en paz, para que crezcas tranquilo y feliz. El futuro puede ser brillante, porque Zapopan quiere ser la ciudad de los niños. En 2017, Tlaquepaque realizará importantes obras para mejorar nuestra calidad de vida. Acude a las recaudadoras a cubrir el pago del impuesto predial. En enero y febrero tendrás 15% de descuento. Del 1 al 31 de marzo, 5%, y en abril podrás pagar sin recargos. También puedes realizar tu pago en www.tlaquepaque.gov.mx. Consintamos a nuestra ciudad. Tlaquepaque, obras con sentido social. En Jalisco se encuentra el éxito y los grandes proyectos. Por eso, reducimos la tasa de desempleo a 3.7%, la más baja en los últimos 7 años. Alcanzamos la cifra histórica de 92 mil nuevos empleos y cada día más jaliscienses inician su propio negocio con los créditos de Fojal. Estas y otras acciones nos convierten en líderes en generación de empleo. Jalisco es un mundo de oportunidades. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. Un viaje al corazón de la Navidad con la magia y fantasía del teatro acrobático, con la belleza y sutilidad del ballet clásico. El rey ratón malabarista, el hada de azúcar que danza en su trapecio, bailarines representando copos de nieve que vuelan por el cielo y los soldaditos que hacen presencia con sus acrobacias. Más de 50 artistas en escena. Gracias. Durante 2016, en Tlaquepaque pudimos resolver con buenos resultados el desbordamiento de canales, evitar fuertes inundaciones y daños al patrimonio de nuestras familias. Todavía queda mucho por hacer. Evitemos tirar basura, desechos y escombros que obstruyan el paso del agua. Consintamos a nuestra ciudad. Tlaquepaque, obras con sentido social. Hotel Villa Monte Carlo tiene todo preparado para que no te preocupes por la cena de Año Nuevo. Así que celebra con nosotros el 2017. Disfruta de una deliciosa cena, música en vivo, fuegos artificiales, las tradicionales 12 uvas y una copa de vino blanco. No lo pienses más y reserva tu lugar. Me llamo Juventino Mesa, tengo familia en el estado de California. Al saber que existe un lugar como el SIAM, mi familia en cualquier parte o en cualquier estado puede tener acceso al mismo tipo de información. Siempre es bueno tener un lugar donde está todo concentrado y no tener que estar yendo de lugar a lugar. El consulado cuenta con una red de ayuda que todos los mexicanos estén conectados. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República. Quiero hablarte del futuro, de las maravillas que te esperan. Todos nuestros esfuerzos son para que vivas en paz, para que crezcas tranquilo y feliz. El futuro puede ser brillante, porque Zapopan quiere ser la ciudad de los niños. En Factor Aventura verás adrenalina, aventura y mucha diversión. Mucha emoción. Viajando por todo México. Todos los jueves a las 10 de la noche. Mega Sports y Mega Canal. 10 de la noche. ¿Sabías que? La figura de Santa Claus, tal como lo conocemos hoy, está inspirada en un obispo cristiano llamado Nicolás. Él vivió en el siglo IV en la actual Turquía. Se cuenta que era un hombre sumamente bondadoso y que en fechas navideñas repartía obsequios a los pequeños. Conoce más en Arriba Corazones. Mis muñecazos. Vámonos al otro lado del estudio con Luis Enrique y Adriana Vilche, sección de manualidades. Adelante, ¿qué nos tienen? Para que toda la gente de verdad se ponga a trabajar algo súper barato y súper económico, para que haga sus ilustraciones súper maravillosas. Entonces estamos aquí con Adriana Vilches, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, guapa. ¿Qué vamos a hacer el día de ahora que tenemos? Mira, ya la Navidad sí, cerca. Sí, ya. ¿Listo? Pues
Hoy traje un Santa y el Santa tiene ahí un muñequito de nieve y ese es el que vamos a hacer el día de hoy. Estamos viendo tu galería en las redes sociales, está maravilloso, todas las cosas que haces fantásticas. Sí, claro, pues mira, con eso pueden decorar cualquier cosa, pueden ponerlo incluso de centrito de su bolito navideño. Padrísimo. Entonces, pues lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a necesitar pasta en color blanco. Excelente. Sí, color naranja, algo de azul y un poquito de negro. Perfectamente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues para hacer el monito de nieve, yo lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mucho mejor. Vamos a necesitar dos esferitas, una más pequeña y otra más grande. Vamos a empezar por el cuerpecito, que es la bolita más grande, y vamos a hacer una perita alargada. Sí, perfecto. Para que nosotros podamos hacer el cuerpecito de nuestro muñequito de nieve. Entonces, lo ponemos en la tabla para que tenga un asiento y lo podamos parar. Excelente. Después vamos a hacer una esferita un poquito más pequeña. Vamos a trabajar un poquito la pasta y hacemos una esferita para hacer la cabeza. Muy ¿sí? bien. La verdad esto es muy sencillo. Si ustedes trabajan fondant o chocolate, lo pueden hacer exactamente igual que lo trabajamos con la pasta. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos nuestra esferita de la cabeza. Con una esteca vamos a marcarle aquí la boquita, miren, ahí muy sonriente, y vamos a pegarle sus ojitos. Realmente es muy sencillito hacer el muñequito de nieve. Vamos a ponerle unos ojitos en color negro. Hacemos aquí, unas bolitas pequeñitas, pequeñitas, y vamos a hacer la nariz. La nariz debe de ser grandecita, entonces vamos a hacer una perita alargada y con una de nuestras estecas vamos a marcarla en la mano como si fuera zanahoria. Perfecto. ¿Cuánto es la pasta regularmente? Es natural, viene natural y tú la puedes pintar exactamente en el color que la necesites. Entonces, ya que tenemos aquí nuestra naricita, la vamos a poner por un ladito y vamos a hacer la bufanda. En la bufanda vamos a hacer un tubito muy larguito para poderlo trabajar y hacer nuestra bufanda y que quede perfecta. ¿Sí? Entonces ustedes pueden trabajarlo, como les platico, si tienen ustedes fondant en casa o choco plastilina, lo pueden hacer igualito como yo lo hago aquí. ¿Sí? Después les voy a traer algo de fondant para que vean que pueden trabajarlo exactamente. Entonces, bueno, aquí vamos a, con nuestro rodillo, vamos a trabajar el tubito para hacer nuestra bufandita. Qué importantes son las herramientas, ¿verdad, Adriana? Mucho. Si tienen buenas herramientas, bueno, van a tener a facilitarse buenos trabajos. Perfecto. Sí, eso es muy importante. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro cuerpito. Vamos a poner un poquito de adhesivo en la parte de arriba para poder trabajar la bufanda. Ustedes perfecto pueden hacerla, miren, aquí la ponemos, la cruzamos y pueden hacer cualquier diseño que quieran para la bufanda. Wow. Ya teniendo la bufanda, vamos a poner la nariz de nuestro muñequito de nieve. Yo la voy a poner hacia un lado y después vamos a poner adhesivo para colocar nuestro cabecita. Wow. De el muñequito de hermoso de nieve. Y súper rápido. Sí, bien rápido. Sí, ustedes ya esto lo pueden hacer más chiquito, más grandecito. Dependiendo, lo pueden poner en una cajita, en una canastita, en la tarjeta de Navidad. Excelente, sí, es cierto. Pueden hacer muchas cosas con quiero esto. Quiero que invites a toda la gente, por favor, para claro que conozcan, que sí, por favor, tu página, tu por página supuesto de Facebook, tu número telefónico, claro para que sí vean los cursos que das. Claro, mira, mi página de Facebook es Adriana Vilches, ahí pueden ver todos los talleres, todo lo que tenemos. En enero vamos a iniciar un taller de modelado de caras, bien especializado. Entonces, si ya no hay problema de que no vives en Guadalajara, de que no estás aquí, lo puedes tomar en línea. Entonces, pues las invito a que vean mi página, a que nos llamen al taller, al 3120-7522. Ahí les podemos dar todos los informes que ustedes quieran. Muy ¿sí? bien, pues muchísimas gracias, no, Adriana gracias Vilches, a de verdad. Encantadísimos con hacer todo lo de claro Navidad que sí para todos ustedes. Entonces, estamos listos, chicos. Nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Vamos para allá.
Muchísimas gracias, Luis Enrique. Bueno, les quiero decir que Boutique Chardin está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Ya tenemos toda la ropa de temporada para sus posadas, para recibir la Navidad y el Año Nuevo. Todo en un mismo lugar, conjuntos, abrigos, capas, pantalones. Bueno, usted va a quedarse enamorada totalmente de todo lo que tenemos en Boutique Chardin. Más aparte, les quiero recordar que estamos trabajando la marca Joseph, la marca canadiense. Vámonos a Boutique Chardin, Avenida Hidalgo 1187, entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero, teléfono 38-26-46-75, y se encuentra al otro lado del Templo de San Miguel. Tenemos un servicio especial a domicilio, todo lo que quiera que le lleven a su domicilio de ropa, con todo gusto para que usted se la mida cómodamente en su casa. Boutique Chardin, presente con nosotros. Dinero por tu auto. Nos está dando de veras la respuesta para todo nuestro hermoso público que andan faltos de liquidez. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval, y te vamos a resolver en tan solo 40 minutos. Tres sucursales, una en Providencia, otra en Cruz del Sur y otra en Puerto Vallarta, Jalisco. Invitamos a toda la gente del Mercado de Abastos para que se dirija a Avenida Cruz del Sur 2434, Colonia Jardines de la Cruz, teléfono 38-10-08-71. Dinero por tu auto en tan solo 40 minutos. Bien, vámonos inmediatamente a nuestra sección de asesoría legal con la licenciada Esther Lomelí. Abogada, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por invitarme. Vamos a hablar de un tema muy interesante hoy. Así es, las sociedades unipersonales. Unipersonal. Así es, todos conocemos las sociedades anónimas o sociedades mercantiles o de comandita simple, donde hay varios socios, algunos son capitalistas, pero siempre se requiere dos o más personas para hacer la fundación de esa empresa. Luego, sabemos que deben estar en escritura pública. Bueno, pues para 2017 ya hay un decreto que permite las sociedades unipersonales. Esto es que sea una sola persona la que emprenda el negocio. Y bueno, ciertamente va a ser la que esté cautiva, cautiva de Hacienda, la que va a pagar impuestos, pero a su vez va a ser quien sea el socio único y el otorgante de todos los créditos, además del principal accionista. No se va a necesitar una segunda persona. Esto puede resultar en un beneficio porque a veces hay quienes quieren constituir una empresa, pero dicen, es que no quiero que alguien más tome decisiones. Muy conocido. Queremos hacer una empresa, pero no queremos que el socio decida o que el socio tenga una utilidad que tal vez él no aportó para recibir esa utilidad. Uh-huh. Eso es muy conocido. Ahora, las personas cuando escuchan de sociedades unipersonales piensan, bueno, ¿y para qué quiero una sociedad unipersonal si ya tengo mi ferretería o ya tengo mi, qué podríamos decir, un negocio pequeño? Estas sociedades unipersonales sirven para aquellas personas que necesitan tener una proyección o que tienen, por ejemplo, un cliente en Estados Unidos que pueden acceder a la exportación de sus productos. Esto es buenísimo, ¿sí? Porque se abre una puerta importante, se constituyen como empresa. Vamos a suponer alguien que tenga una florería y que le invierta un capital y que diga, es que yo tengo un comprador en Los Ángeles, por ejemplo. O sea, es una buenísima oportunidad porque estás constituido como empresa, te aplican todas las leyes mercantiles y tienes otro tipo de beneficios. Igual aquellas personas que, por ejemplo, pueden tener talleres de artesanías. Nosotros sabemos que las artesanías son bienvenidas en Estados Unidos, así ¿cierto es. O no? ¿Qué? Entonces es abrir una puerta al comercio. Ciertamente, bueno, a quien tiene una tienda de abarrotes no le será útil, pero hay a quienes sí. Es algo nuevo en la ley útil a partir de 2017. Y para tener más información, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted, abogada? Claro que sí, al 2001-9010. 2001-9010. Gracias, abogada, que le vaya muy bien. Gracias. Felicidades. Bueno, vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica nos invita ya a inscribirnos inmediatamente, mis muñecas, a terminar nuestras licenciaturas.
Impulso profesional, licenciaturas para gente que trabaja, nuevas carreras, administración e innovación de negocios, comercio y logística internacional, contaduría fiscal y finanzas, y se pueden comunicar al 01800 36 90 900 www.univa.mx. Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. La Univa, la Universidad Católica. Y vámonos ¿a dónde? A los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave reconocido en Europa con la calidad de exportación y premios a nivel nacional e internacional. Esto es mucho, mis muñecas. A llamar 3823-1738, 3823-1738. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Vámonos al otro lado del estudio porque ya está listo y preparado nuestro maestro Jesús Ledesma de Defensa Personal. ¡Vámonos! Mayo Gozaimás, buenos días, encantado de estar aquí en Arriba Corazones, llegar hasta sus hogares. Nos acompaña el maestro Jesús, nos acompaña el senpai Isaac. Bueno, la semana pasada veíamos cómo defender una chica en estos tiempos de compra, en el tiempo de Navidad. Hoy vamos a ver cómo se puede defender un chico si va en la calle, lo quieren agarrar de la mano o lo quieren dar un jalón de la parte superior de su cabeza, en el área del cabello. ¿Cómo se puede defender? Vamos a ver la número uno. Él está parado tranquilamente y viene un agresor, lo toma de la mano y al momento que lo jala, bien importante recordar, no oponemos resistencia, no venimos para acá, sino nos vamos al momento del jalón, nos vamos para allá, hacemos un jalón para quitar la palanca y hacemos un contacto directo y un derribe, y se va hasta abajo, hace un golpe y podemos salir corriendo del área de donde está atacando. Vamos otra vez, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Hacemos uno, dos, tres, cuatro y vamos hasta abajo, ¿de acuerdo? Y la número dos, si alguien nos toma del cabello, nos quiere jalar, hacemos un giro rápido con el codo y hacemos una palanca y va hasta abajo. Vamos a repetir las dos nuevamente, ¿verdad? Para que no digan que se nos traba la lengua. La número uno, cuando lo agarran rápido de la muñeca, hace el jalón rápido, esto hacia abajo, el giro y el bloqueo, ¿de acuerdo? Y ahora cuando lo toman rápido del cabello, lo jalan fuerte del cabello, con ganas, eso. Vamos a pedirle al agresor que lo haga más fuerte, ¿va? Entonces, agárrenlo con ganas y que se zafe. Hace, se junta, 1, 2, 3, 4, 5 y va para arriba, ¿de acuerdo? Y lo vamos a jalar fuerte, así fuerte el cabello. 1, 2, eso, así, muy bien. Bueno, recuerden, nosotros somos Seishin Khan, estamos en el 38-12-29-79, les deseamos bonitas fiestas navideñas y vamos a un corte, algo muy importante y regresamos. Arigato gozaimasu. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades, nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías, te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. ¿Necesitas dinero? Credit Happy. No cobramos comisión por apertura de crédito. Credit Happy. No cobramos penalización por pronto pago. Credit Happy. Abierto de lunes a domingo. El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad. Credit Happy. Credit Happy. Te esperamos en Miramar. El mercado laboral actual nos exige cada vez más competencias para mejorar nuestras oportunidades y calidad de vida. La Univa tiene un programa para ti que quieres ser un profesional optimizando tu tiempo y recursos. No te detengas, sigue adelante. Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso, consuma frutas y verduras. Por tu auto, préstamos inmediatos. Somos la solución inmediata a tus problemas de liquidez. Nosotros te ayudamos. www.com
www.dineroportuauto.com.mx. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval. Resolvemos en 40 minutos. Ya tenemos sucursal en Puerto Vallarta. Visítanos en calle Viena 369 de la Colonia Versalles o llama al 322-293-6895 o al 322-293-4391. Dinero por tu auto. Préstamos inmediatos. A todos nuestros amigos de Arriba Corazones, les deseo una Navidad y un año lleno de amor, salud y prosperidad, y que Jesús nazca en sus corazones. Se los desea Tere Alcalá. Regresamos, mis muñecas, mis muñecazos. Bueno, la sección de peques con Rael ya está lista y preparada. ¡Un aplauso! Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, pues aquí nada más, recordando que en estas épocas navideñas les gustan a ustedes los foquitos y todos estos lugares sí. bellos. Hay pues lugares mágicos, sí, ya vi, pues, tenemos aquí está muy ordenado. Tenemos a Santa, tenemos a todo mundo aquí. Bueno, pero hay lugares todavía con más foquitos. ¿De veras? No que, me digas. Que para todos los peques puede ser de verdad como una fantasía, un lugar muy especial, un sueño completamente, como si estás de verdad en el reino de Santa. Mira estas imágenes que estamos viendo aquí las galletas, los árboles, los renos, un lugar de verdad de fantasía, un nacimiento real en tamaño grande. De verdad que es una cosa muy, muy, muy bonita lo que puedes conocer aquí. Te sientes de verdad como si estuvieras en el Polo Norte, en medio de un ambiente completamente navideño, en donde todos los peques pueden disfrutar de varias atracciones, conocer la Casa de Santa. Mira, ahí está un príncipe real para que las niñas se pongan con ellos. Mira, unas princesas cantando. De verdad que te puedes transportar a este lugar. ¿Y lo tenemos en Guadalajara? Sí, puedes encontrarlo en Avenida La Paz. El lugar se llama Sueño Mágico y ahí pueden verlo en su Facebook, ahí está toda la información. Muy bien. Para que vayan a conocerlo todos los pequeños. Pues aquí lo tenemos en Guadalajara para que disfrute toda la familia. Así es. ¡Gracias, Rael! ¡Felicidades, gracias, mi muñeca! Luego. Muy bien, Rael, muchísimas gracias. Y bueno, vámonos inmediatamente, les pregunto, ¿necesitan dinero? Crédito Capi. Nosotros te prestamos. Crédito Capi. Préstamos personales desde 3,000 hasta 12,000 pesos. Crédito Capi. El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad. Crédito Capi. No cobramos penalización por pronto pago. Crédito Capi. No cobramos comisión por apertura de crédito. Crédito Capi. No cobramos anualidad. Credit Happy. Te prestamos sin prenda y sin fianza. Credit Happy. 8 sucursales, una de ellas en Tlaquepaque, Progreso número 81, Colonia Tlaquepaque Centro, teléfono 36-59-22-58. Credit Happy. Credit Happy. Y bueno, pues vámonos a las cenas navideñas que nos ofrece Mari Salas. Mari Salas, en estos momentos, tienen que marcar a su WhatsApp y mandarle mensaje. Jamón horneado y caramelizado, rico y sabroso. Pierna de cerdo adobada, esta pierna buenísima, que qué barbaridad. Lomo de cerdo relleno con frutos secos y tenemos ensalada navideña, más aparte fettuccine. A comunicarse con Mari Salas para sus cenas navideñas al 33-13-36-71-37. Mari Salas, espera tu pedido solamente con Mari Salas. Vámonos con Luis Enrique y Pluma de Luz, ya están listos y preparados con Laura Salinas. Adelante. Muchas gracias a toda la gente que está en casita. Tenemos algo muy importante. Estamos con Laurita. Laurita, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí y compartir esto que para mí es tan sagrado. Oye, ¿qué nos vas a compartir el día ahora para que la gente se prepare en casita? Mira, hoy es un día muy especial. Es la última luna de este 2016. Todos sabemos que ha sido un año muy movido, claro, interno y externo. Exactamente. Entonces, hoy en la mañana, cuando yo me estaba haciendo mi baño, yo dije, ¿qué puedo yo ofrecer? Y digo, un rezo para todo y en gratitud a todo lo que hemos vivido en este 2016. Entonces, voy a presentarles, este es mi, soy guardiana de esta sagrada pipa. En la parte que estamos aquí en la mano izquierda es la cazuelita, que es la energía femenina, y esta es la energía masculina. Masculina, perfecto. Lo vamos a pasar 4 veces aquí por el jueguito, honrando a esa dualidad, y de una lo vamos a unir. Perfecto. Es como si fuera un nacimiento de nosotros mismos. Excelente. Una vez unido, pues bueno, vamos a llevar a cabo esta, cargar esta sagrada pipa.
Esto que vamos a poner aquí es tabaquito, hermoso, que tiene pétalos de flores, perfecto, anís, tiene varias cosas para honrar aquí. Y lo vamos a poner en la cazuelita, que es la parte femenina, perfecto, para nosotros después fumarla a través de aspirar el humo, vamos a pasar por la parte masculina. Excelente. Estoy un poco nerviosa. No te pasa nada, no te, tranquila. La verdad que esto es algo muy emocionante, poder compartir, gracias Ceci, este rezo, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer este primer rezo por el gran espíritu creador, el que ha creado todo este universo y todos los universos, hacerlo presente aquí en este recito y lo vamos a poner aquí. Es muy importante cambiar nuestra energía. Reconocerla. Exacto. Ajá. Para principalmente reconocerla, abrazarla. Para nosotros, a través de, en ese momento, fluir. Perfecto. Este recito vamos a hacerlo por la Madre Tierra, que gracias a ella nos permite caminar sobre su piel, nos alimenta. Alimentaron a nuestros padres para nosotros tener este cuerpo. Gracias, Madre Tierra, por todos tus frutos, por todas tus bellezas. Y cuídanos en donde quiera que estemos. Perfecto. Muy importante, de verdad, estar en contacto con uno mismo, ¿verdad? Y con la naturaleza. Si no, ¿con quién? Exacto. No, porque estamos en otras situaciones. ¿Qué vamos a poner? Aquí vamos a poner agradecer el agua que fluye a nuestra sangre para que todas nuestras emociones sean reconocidas. No hay ni buenas ni malas, sino simplemente son emociones. Excelente. Este otro recito es para el aire, para nuestra creatividad, reconocer nuestros pensamientos, para crear nuestro propio universo, excelente, nuestra propia vida. Muy bien. Este recito es agradeciendo al fuego, que fue el primer elemento que estuvo aquí en el planeta y que está dentro de nosotros a través de nuestro corazón, para que cada acto que hagamos esté lleno de pasión y conexión con ese hermoso fuego que todo lo transforma. Muy bien. Este recito es agradeciendo a todos nuestros ancestros, que gracias a mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y a todas las generaciones, a todas las razas que han existido aquí, estamos nosotros aquí. Perfecto. Y este último recito es para todas las generaciones venideras. Desde ya honramos a todo el ser que decida y elija venir a este planeta a ofrecer su servicio. Excelente. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a prender la Sagrada Pipa. Vamos a hacer... vamos a prenderlo. Se prende y... Lo vamos a prender. En este momento no se puede por las instalaciones, pero desde ya, con el fuego de cada uno de los que estamos aquí presentes, elevamos este rezo a través de este humo que pasa a mi garganta y lo elevo sobre mi coronilla, elevando así todos mis rezos. Y voy a pasar la Sagrada Pipa para que cada uno de los que estamos viendo esto haga aquí mismo su rezo. Y cuando sea fumada, sus rezos van a estar aquí elevados al cosmos. Gracias. Excelente. Muy bien, gracias, Laurita. Pasa el número telefónico y redes sociales. 3310-419015. Gracias, gracias. Gracias. Con eso nos vamos un corte, chicos, y regresamos. Dinero por tu auto. Préstamos inmediatos. Somos la solución inmediata a tus problemas de liquidez. Nosotros te ayudamos. www.dineroportuauto.com.mx. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval. Resolvemos en 40 minutos. Visítanos en Avenida Cruz del Sur 2434, Colonia Jardines de la Cruz, o llama al 3810-0871 o al 3810-0528. Dinero por tu auto. Préstamos inmediatos. El mercado laboral actual nos exige cada vez más competencias para mejorar nuestras oportunidades y calidad de vida. La UNIVA tiene un programa para ti que quieres ser un profesional optimizando tu tiempo y recursos. No te detengas, sigue adelante. Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Taste the feeling.
En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite exceso, consuma frutas y verduras. Hola amigos de Arriba Corazones, que se abran todos tus caminos de felicidad, de amor, de dicha, de prosperidad esta Navidad y el próximo año nuevo. Te desea tu amiga Rosy Cabeza de Vaca. Regresamos, mis muñecas, vámonos con Carlita y Luis Enrique a la sección de belleza, naturalmente bella, para ser más bellas. Muchísimas gracias, porque tenemos algo muy especial para todos ustedes. Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, ya saben, de estar aquí con ustedes. Y el día de hoy les voy a decir cómo vamos a hacer un fijador de maquillaje, buenísimo para estas temporadas que nos queremos ver perfectas toda la fiesta. Con tan solo 30 pesos, ¿cierto? Así es. Excelente, pues ¿cuáles son los ingredientes, por favor, los materiales que vamos a utilizar para que la gente, por favor, los anote en este momento para que en tu casita lo puedas realizar y obtener de una manera muy, muy práctica? Recuerda que son 100 mililitros de agua destilada. Así es, 100 mililitros de agua destilada, una cucharadita de glicerina líquida, una cucharadita de piedra lumbre y un frasco con atomizador. Perfectamente, recuerda que ya tienes todos los ingredientes, por favor, y una vez vamos a ponernos a cocinar, o sea, trabajar para tenerlo rápidamente. Así es súper, súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es la piedra lumbre, la vamos a encontrar de esta manera. Así Perfecto. Es como viene la piedrita, la podemos encontrar en boticas y es buenísima, tiene muchísimas propiedades. Vamos a rayarla del lado más finito que podamos. Vamos Perfecto. A tomar la ralladura hasta hacer un polvito de esta Muy manera. Muy bien. Ya que tenemos el polvito, vamos a agregar lo que es el agua destilada, los 100 mililitros de agua destilada, y le vamos a agregar aproximadamente una cucharadita. Si ustedes son de piel muy grasa o sudan demasiado, le pueden agregar unas 2 cucharaditas. Esto nos va a ayudar, ¿me ayudas? Perfecto, claro. Esto nos va a ayudar a que nuestra piel no transpire, controla súper bien la transpiración, así que es buenísimo como fijador de maquillaje. Entonces agregamos aquí nuestra piedra lumbre, Perfecto. El polvito, ya saben que ya lo tenemos hecho polvito, y posteriormente vamos a agregar la glicerina líquida, que esta lo que nos va a ayudar es a agregar un poquito de hidratación, para que no sintamos la piel súper, súper reseca. Súper seca, ¿verdad? Así es. Esta mezcla la vamos a dejar reposar 24 horas, un día, y Perfecto. Ya a partir del día siguiente ya la podemos utilizar. Nos maquillamos como de costumbre, como siempre nos maquillamos, y al final nos ya lo ponemos, nos rociamos el rostro con esta mezcla y pues nos... Valle, en 1861 se le denomina así a esta calle, que anteriormente llevaba el nombre Las Nueve Esquinas, por la plazuela que se ubica en el sitio y que aún se conserva. El barrio de los más elegantes de Guadalajara estaba conformado por el conjunto conventual, la estación de ferrocarril y las casonas de la época. Durante el siglo XIX, diversas familias prominentes vinieron a vivir a este barrio. Por mencionar algunas, los Sorendain, los González Hermosillo y los Remus. La vivienda de esta última familia fue diseñada por el arquitecto Jacobo Gálvez. El conjunto conventual estaba conformado por el templo a San Francisco y 4 capillas: San Antonio, San Roque, Santo Sepulcro y Nuestra Señora de Aranzazú, la cual se preserva hasta hoy día. Vámonos inmediatamente a nuestra sección médica, nuestro
ginecólogo, el doctor Arnoldo. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Ceci. Gracias con el gusto de haber gozado la compañía de ustedes y esa fiesta que hiciste fue extraordinaria. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Doctor, vamos a hablar hoy de placenta previa. ¿Qué entendemos por placenta previa? Sí, la placenta previa es un problema serio que ha aparecido como consecuencias, ahora sabemos parcialmente por qué se sucede. Sí. Porque en este momento tenemos una crisis de cesáreas y las cesáreas es un factor importante para que la placenta previa se suceda y que puede matar a las personas, a las mujeres. En estos últimos tres días ha aparecido una inquietud del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en donde dicen ellos que realmente la placenta previa no ha sido analizada más que por el problema de las cesáreas múltiples que se están haciendo a todos los niveles en todo el mundo. Y cuando hay muchas cesáreas, cuando una mujer tiene una, dos o tres cesáreas, o cuatro, la posibilidad de que se haga este problema es realmente muy elevado. Pero no solamente eso, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia señala claramente que no se ha estudiado como debe ser qué está pasando con la placenta, qué está pasando con el útero, la matriz, más que unas cosas muy, muy pequeñas, muy limitadas. Y entonces dice en el Colegio Americano, ahí están los diferentes tipos de placenta previa, y dice el Colegio Americano que necesita ser más estudiada la placenta y la respuesta del útero. Perfecto. Por favor, cuídense, no se dejen hacer cesáreas. Así fuera, cesáreas innecesarias, doctor. Gracias, Ceci. Es un placer, Ceci. Que le vaya muy bien, hasta la próxima. Oigan, les recuerdo que Magenta, Educación Perinatal, que se dedica a preparar a embarazadas y acompañantes para el trabajo de parto, te están invitando a sus cursos, a comunicarse al 3642-4064, calle La Rioja 2983, Colomos, Providencia. Magenta, presente con nosotros. Las personas afortunadas para los regalos, para el pastel, Laura Torres, Coliseo, David Navarrete, Coliseo, Jorge Andrés Virueta, Tapatío Tour, Verónica Flores, Cinemex, Claudio Sánchez, Galletas Marías, Berta Jiménez, María Esther Narváez y para las Galletas Marías también, Carmen Arreola. Tienen que venir por sus regalos aquí a Avenida Lázaro Cárdenas 1694 con una identificación. ¡El chisme cachetón! Hoy aquí en Arriba Corazones. Tarde, pero sin sueño. Adelante, Martín. Está cañón. Cachetón. Está, ¿no? Cachetona. Sí, ya el año como agua, ¿verdad? Sí, se como nos pasó rapidísimo. Los dedos, se me fue. Como las quincenas, como el aguinaldo, así se nos fue. Exactamente. Rápido, ¿no? Se fue rapidísimo. ¿Qué noticia nos traes al día de ahora? Pues fíjate que vamos a hablar de algo que es triste. Pero bueno, son estrellas al final de cuentas y bueno, ya cambiaron de lugar, ¿no? Pues nada más y nada menos que, claro. Imagínate tú, yo creo que la más sonada y la que seguimos hablando, obvio, y vamos a seguir hablando, es la de nuestro querísimo Juan Gabriel, que nos dejó el 28 de agosto a sus 66 años, víctima de un ataque al corazón. Exacto. Fulminante, murió en su departamento, muy módico departamento que tiene ahí en Santa Mónica, California, ¿va? Nos dejó ya. Claro. Toda la serie de cosas que han sucedido desde su muerte, que ha sido muy misteriosa, muy complicada, entonces, pues bueno, ya no sabemos. Nos dejaron también Gene Wilder, el 29 de agosto, a sus 84 años, víctima de Alzheimer, bueno, por las complicaciones. Lo recordaremos por Charlie en la fábrica de chocolates. Exacto. Y bueno, también se nos murió Mario Almada, este ícono del cine mexicano, claro. Se nos murió el 4 de octubre, víctima de un paro respiratorio, 94 años tenía. El actor Kenny Baker, el 13 de agosto, con sus 81 años, Renato López, que lo estamos viendo a sus 33 años, 13 wow. impactos en el abdomen, aún sin esclarecer, pero bueno, víctima de un ajuste de cuentas definitivamente según las indagatorias. David Bowie, el rey del glam, se nos murió el 10 de enero a los 69 años, perdió la batalla contra el cáncer, quien también perdió
la batalla contra el cáncer a sus 69 años fue Alan Rickman, que lo recordaremos por el profesor Snape de Harry Potter. Claro. El 14 de enero nos dejó. Y bueno, nuestro queridísimo Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, nos dejó a los 83 años de edad el 17 de junio. El 13 de junio también Michu Massaro, a sus 73 años, mejor conocido como Alf, el marciano que venía de Melmac, que nos hizo felices en los 80s. René Angelil, el marido de Celine Dion, también perdió la batalla contra el cáncer el 14 de enero, víctima del cáncer. Así que, qué complicaciones, se nos fueron bastantes. 2016, claro. Y los que todavía nos quedan, pero hablaremos después. Exacto. Lucha Villa y Rogelio Guerra, que por su salud están batallando, pero que todavía están con nosotros, ¿no? ¡El chisme cacetón! Muy bien, pues ya se nos terminó el tiempo rapidísimo, María Félix. Oye, me parece extraordinario, si debes tener el programa de tres horas. De tres horas debe tenerlo. Sí, es eterna y va a pasar y estaremos juntos. Exacto. Y coincidir. Gracias, Carla, Rael, Martín, doctor, Luis Enrique. Y María Félix. Hasta mañana. Buenas noches. Mañana es que de producción, gracias. Campo Azul. Presente.